¡Hey! Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Aquí estamos en directo en Twitch. Aunque luego quedará resubido a YouTube y lo podéis ver tranquilamente dentro de 24 horas en cuanto acabe este directo. Así que bueno, quedará en diferido, ¿vale? Para siempre subido ahí a YouTube. Pero bueno, de momento estoy aquí ya en el chat viendo un montón de actividad. Feliz año a todos los que estáis ahí saludando. A Siniestro, a Odín, por supuesto, que está por aquí. A Benzuan, a Segismundo. Bueno, todos los que estáis por aquí, ¿vale? Os voy saludando a todos los que voy viendo. A Nachor, ¿qué tal? Weiner, hey, ¿qué tal? Sinapsis, ¿qué tal? Y Nailaiki también. Que estaba diciendo por aquí la Gruul de Historic que va como un tiro. Sí, efectivamente, la que subí el otro día que hice vídeo con ella es un buen mazo para subir a Mítico jugando Ranked de Historic. Y otra que me recomendasteis un montón es la Gruul de Aventuras. El pasado directo que hice, el último día de diciembre, antes de acabar el mes, hice un directo. Ah, vale, Nailiai, que es Marshall, siempre se me va a olvidar. Es Marshall, oye, siempre se me va a olvidar, pero bueno. El caso es que me recomendasteis mucho la Gruul de Aventuras y yo en aquel directo dije, va, no, esa no es buena, no, no la voy a jugar. Tampoco quería jugarla. ¡Ey, Paco, qué tal! Frankie, tienes que cambiarte ese nombre porque no te reconozco. Me alegro mucho de que esté por aquí mi buen amigo Paco, hombre. A ver cuándo nos vemos, a ver si vuelves ya del pueblo. Pues muchas gracias, Chardi Jaume. Me alegro un montón de que te gusten. Sí, como la Gruul que jugó Esther. La verdad es que, a ver, yo pensaba que era un mazo malo, pero es que es cierto, me insististeis mucho en el pasado directo. No quise jugarla, ¿vale? Porque no quería tampoco cambiar de mazo y eso, ¿no? Estábamos ahí al borde de entrar a Mítico y no quería cambiar de mazo. Y al día siguiente la probé un poquito y la verdad es que me fue bastante bien. Funciona muy bien el mazo, sí. Vuelves el sábado, vale, Paco, perfecto. Pues ya no veremos. Sí, que creo que. Ah, bueno, es verdad. Emoticonos específicos para el canal de Twitch. Es una cosa que aún no he hecho. Tengo que mirarlo. Es que no sé cómo va. No sé cómo va el tema de los emoticonos de Twitch. Hay emoticonos específicos para el chat de YouTube, para los miembros del canal. Y para los de Twitch es los emoticonos esos genéricos que estoy viendo que están saliendo ahora mismo en el chat, ¿no? Que de hecho el chat no lo tengo activado en la pantalla que estáis viendo delante. Creo que podría activarlos perfectamente. Bueno, vamos a poner la pantalla de mazos para que vayáis viendo un poquito así. Vamos a jugar estándar, yo creo, que es algo así lo que más quiere todo el mundo. Aquí hay algún spoiler, por cierto. Spoiler de mazos que vienen para un futuro. Y ahora vemos lo que jugamos, ¿no? Pues mira, Marsal pregunta que si voy a subir algún vídeo con con mazos del estándar de sacudida, ¿no? El estándar Shake Up este, el evento este especial. Y lo pensaba hacer. Pero luego entré y dije, vale, están prohibidas todas estas cartas, las que están aquí a la izquierda. Y dije, oh, pues es que vale 2.500 de oro, 500 gemas para unos premios que son experiencia. Experiencia y estilos de carta de cartas malas. Bueno, esta no está mal. No me importaría este estilo de carta. Pero vamos, que no me llaman mucho la atención y experiencia tengo de sobra. Es que al final me da rabia gastarme tanto de oro o tantas gemas y no sé cuánta gente lo va a jugar. O sea, no sé hasta qué punto la gente está deseando este evento. A lo mejor hago un vídeo. Pero tengo que verlo, tengo que ver si lo hago o no lo hago, o al menos recomendándoos los mazos que creo que van a funcionar bien en este evento. Pero es que no he tenido tiempo de ponerme con ello porque estos días son un poco complicados por la Nochevieja, las fiestas, todo eso, ¿no? El meta está apestando con la Rakdos, dice Paco. Pues luego, Paco, tú sabes que llegaste a Mítico con la Rakdos. Todo el mundo con la Rakdos, pues habrá que jugar un mazo anti-Rakdos, me parece a mí. ¡Ey, Asurmen! Felicidades, feliz, o sea, feliz año 2020, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Marsal que vaya cartonazos los spoilers que están saliendo de la próxima colección de Theros Beyond Death, que empiezan dentro de nada. Por cierto, lo voy a avisar aquí ya, aunque voy a hacer un anuncio oficial dentro de poco. Voy a organizar, sí, voy a organizar un grupo de jugadores para hacer una presentación privada en Madrid, ¿vale? O sea, que todos los que seáis de Madrid ya os iré diciendo cómo lo vamos a hacer para que os apuntéis y para que vengáis conmigo una presentación de Theros. En una tienda de Madrid, ¿vale? Entonces, no está nada organizado, no tenemos nada concretado todavía. Faltan todavía un par de semanas largas. Faltan casi 3 semanas, de hecho. Así que ya os comentaré un poco los detalles, pero que sepáis que todos los que seáis de Madrid o cerca o alrededores y queráis venir a la presentación, que sepáis que voy a hacer una presentación. La vamos a retransmitir en directo aquí en el canal. Seguramente la transmita en YouTube, ¿de acuerdo? Porque como es un tema más de la comunidad, lo haré para YouTube. Y Paco, ya contigo ya contaba.
Así que bueno, ya haré una lista, porque van a ser unos poquitos invitados nada más. Y haré una lista, bueno, haré un vídeo específico anunciándolo en YouTube durante estos días y os diré exactamente las condiciones, dónde va a ser, cuándo va a ser y todo este tipo de cosas. Esperamos, de momento solamente os lo voy adelantando para que lo sepáis que presentación voy a hacer una, bueno, en colaboración con una tienda y va a estar tope guay. Vale, ¿qué más estáis comentando aquí por el chat? Ah, mira, Paco está jugando el evento con una Fénix. ¿Funciona la Fénix? Seguro que va bien. Yo estoy viendo por ahí algunos listados de mazos que pueden ir bien, ¿no? Feliz año, Ever. Ever935. Sí, la Temur Aventuras es un mazo muy bueno. Si llegamos hasta Diamante 1. Diamante 1 con un punto. Luego al final me faltó tiempo. Es que jugué pocos días para llegar a Mítico. Hay que jugar más días. Es lo que digo siempre. Si es que para llegar a Mítico hay que jugar muchas horas. Vale, vamos a comenzar las partidillas, que si no la gente se pone nerviosa. Estándar clasificatorio. Y vamos a probar la Gruul de Aventuras. No la he puesto en la descripción del vídeo, pero creo que está en EtherHub. O sea, si entráis debajo del vídeo tenéis los enlaces. Hay un enlace a EtherHub donde tengo todos mis mazos. Lo voy a comprobar por si acaso. Y esta Gruul de Aventuras no sé si la he puesto. Si no la he puesto. No, no la tengo puesta. No la tengo puesta, entonces lo que vamos a hacer es un segundito. Vamos a ir aquí a los mazos. Voy a poner el juego en inglés. Porque EtherHub funciona solo en inglés. Muchas de esas aplicaciones funcionan solamente en inglés. Es una pena. Gruul de Aventuras. Exportar. Me la pongo aquí en EtherHub. Buena música, ¿eh? Espero que esta no me la pille el copyright de YouTube. Por cierto, el volumen no está demasiado alto, ¿verdad? Bueno, el mazo ya está ahí, ¿vale? Ya lo tenéis en EtherHub. El mazo que vamos a jugar, el mazo Gruul de Aventuras. Voy a poner el juego en español otra vez. Por cierto, el mazo Gruul de Aventuras que estoy jugando es el mismo que puso Rapsolo en su canal de YouTube hace unos poquitos días. Canal de YouTube que os recomiendo. El canal de Twitch también os recomiendo a Rapsolo un montón porque, además de ser un tío genial, súper majo y simpático y tal, además juega bien. O sea, es como yo, pero jugando bien. Ey, Don Tranchete. Sí, ya hicimos un torneo en el canal. Lo organizamos más o menos a través de Discord. Y estuvo guay, hubo, no sé, ya no sé cuánta gente era, 60, 70 personas, estuvo bastante bien, era complicado organizar y eso. Uf, qué mano, ¿eh? Me la voy a quedar porque a poco que robemos alguna criatura con aventura, vamos a empezar a sacar ventaja de cartas, las filoascuas ganan muchas partidas y tenemos un pequeño removal para criaturas pequeñas. Entonces, de momento, me voy a esperar al tema de los torneos en Magic Arena organizados aquí en el canal. Hasta que Magic Arena implemente una forma de hacer torneos oficiales, digamos, no oficiales, sino que estén organizados dentro del propio Magic Arena. Porque organizarlos manualmente es un jaleo, es mucha complicación y un quebradero de cabeza, y no me apetece complicarme tanto la vida. Vale, buen robo, ese robo es bueno. Lo que vamos a hacer es matar el ganso, yo creo. Vamos a matar ese ganso que no pueda sacar. Que no pueda sacar maná con él, ni más tokens de comida. No vamos a atacar porque al fin y al cabo esto es un elemento de ventaja de cartas. Y vamos a ver hasta qué punto podemos ganar con un rompehechizos rule y los filoascuas. Aquí obviamente nos pone en bandeja el primer ataque. Dudo que tenga algún tipo de truco que nos pueda matar. Sí, el ratón está descuadrado. Otra vez me está pasando lo mismo de siempre. A ver si se ve mejor ahora. Nah, sigue descuadrado. Es que eso pasa a veces y no sé muy bien por qué eso del tema de que el ratón se me va. ¿Qué opino de Pioneer? Pregunta Mate, Matedex. Pioneer es el formato que necesitaba Magic. Esto es un problema. Lo vamos a jugar como 4-4, que al menos puede ganar en las peleas al Diablo del Caos así de cara. Uf, dos Diablos del Caos. Not bad, my friend. Ah, estamos en problemas. Si hubiésemos robado un bosquecito y hubiésemos podido meter esta bestia buscada en juego ahora. Vale, juego el posadero extremo duro. Pero ya sabéis que va a morir en cuanto tenga algo de sacrificar. Con doble Diablo del Caos nos lo va a matar. Sí, claro, hay una opción para que no aparezca el cursor en pantalla, pero en el OBS, como dice Ever, pero si no aparece el cursor, supongo que tampoco aparecerá el del Magic Arena. O quizás sí. Aquí tenemos otra opción: atacar con los dos y meter el Filoascua. Y para adelante. Vamos a hacerlo, es que si no.
Ha sido listo. No nos deja jugar el filoascua porque nos mata la criatura antes de que podamos atacar con ella. Vale, el oponente ha estado ahí muy hábil. No vamos a atacar porque nos hace doble block y nos mata nuestra única criatura. Así que jugaremos otro posadero extremo duro, sabiendo que va a morir porque tiene la gansa dorada. Sí, se volvió la tostada, lo ha hecho bien el oponente, se olía la tostada y ha hecho lo correcto. No voy a bloquear. Nos comemos el ataque porque así no muere ninguno de los dos gatos. No puede poner token y devolver automáticamente uno de los gatos. Este te robo también está guay. Es más, está tan guay que vamos a meter bestia buscada ahora en mesa. Ay, siempre se me olvida eso. De manera, tiene que hacer objetivo a sí mismo o al ganso. Con el segundo daño del diablo del caos. O es solamente un puedes. Ha hecho los dos daños al mismo objetivo, claro. Vamos a meter la bestia buscada en juego. Vamos a atacar únicamente con la bestia buscada, porque si decide hacer un doble bloque o algo así, nos merece la pena, por supuesto. Ahí está, se lo tiene que comer el ataque. Y el siguiente turno sí que meteremos filoascua en mesa. Creo que es lo mejor, ¿no? Tercer diablo del caos. ¡Wow! Vamos a ver, si nos comimos el ataque, nos puede hacer 3 daños extra. Ojo, es que triple diablo del caos, poca broma. Es que es casi mejor dejarlo entrar. Nos tenemos que comer ese ataque. Qué burrada, pero nos tenemos que comer ese ataque. ¿Más pequeña o más grande la ventana del OBS? A ver. ¿Puede haber sido eso? Bueno, ya veremos si lo puedo corregir o no. Vamos a hacer ataque con la bestia buscada, le metemos el filo ascua. Vamos a esperar a ver si bloquea o no bloquea. No bloquea, vale, pues filo ascua. No tiene removal para esto. Y hacemos 10 de daño, que no está mal. Siempre está bien, 10 de daño. Vale, nos quedan 12 vidas. Y a él le quedan solamente 8. Entonces, a ver, si tiene un removal y nos mata a la bestia buscada, pues perdemos la partida, ya está. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vale, vuelvo a atacar con los dos familiares. Nos lo vamos a comer el ataque. Por lo que os decía, es que quiero que estos gatos estén vivos. Si mueren, los puede volver al juego con la comida y hace 3 daños con el diablo del caos. Además del daño que hace el propio familiar del caldero. Póker de diablo del caos. Ay, creo que muere, ¿no? Creo que le matamos haga lo que haga. De hecho, podemos hacer rompehechizos Gruul con prisa y el gigante aplastahuesos. La vamos a meter con prisa. Lo vamos a meter con prisa. Atacamos con todo. Estos tienen a arrollar todos, ¿vale? Por cierto. Creo que matamos. Che. Buena partida. Hemos tenido un poquitito de suerte, ¿eh? Aunque él ha tenido cuádruple. ¿Cuándo se dice pronto? Cuádruple de diablo del caos. Sí, el Link 7 a Ileki. O sea, a Marsal. Sí, hay algunas cartas. Es verdad que me he quedado ya media si no lo he comentado. Hay algunas cartas del. De Teros, que están teniendo muy buena pinta. Dijeron que iban a bajar un poquito el nivel de las cartas en Teros más allá de la muerte. No, dijeron que iban a bajar un poquito el nivel de las cartas después de las prohibiciones que ha habido últimamente. Ya sabéis que han prohibido el Cañón de los Muertos, han prohibido Oko, había una vez, han prohibido un montón de cartas. Pero pensad una cosa, estas colecciones llevan diseñadas muchos meses de antes, ¿vale? E incluso años. Vaya mano mono roja tenemos, más mala. Saliendo el oponente, además. Esta mano huele a Mulligan, ¿verdad? Esta mano huele a Mulligan. Y esta mano huele mucho mejor. Nos la vamos a quedar. Y podríamos forzar quitar el filo asco. Vamos a quitarnos la criatura. Y tenemos turno 1, turno 1, turno 3, turno 4. Venga, va, vamos a hacerlo de esta manera. Estaba dudando si quitarme el filo asco. ¡Ey! MNS, nuevo suscriptor del canal, muchísimas gracias con Twitch Prime. Me lo ha dicho antes, ya había hablado con él antes.
Por Instagram me ha mandado un mensaje, os lo voy a contar, lo voy a confirmar. Pues eso, Fernando Serna, que quería ver nombre y apellido porque no me acordaba exactamente, muchas gracias, que me lo había comentado hace un ratillo por Instagram, que se había hecho Twitch Prime y que se iba a suscribir a mi canal, así que muchísimas gracias por el apoyo. Le sale gratis, él se suscribe a Twitch Prime con sus ventajas, y muchas gracias por el emoticono gratis que has conseguido para el canal. Hemos robado otra tierra, si lo llego a saber, nos habríamos quitado una de las tres tierras que ya teníamos, lógicamente, claro. Más tierras, venga ya, ¿os lo podéis creer? Voy a jugar tierra girada este turno. Muy mal, muy mal. Nos hemos robado dos tierras seguidas después de haber hecho un mulligan. Fíjate. Lo único bueno... Sí, el Clotis ese no está mal. Venga, otra tierra. Es que de verdad... Lo único bueno es que podemos matar... Lo meto con prisa, venga, va. Y matamos el Teferi. A ver si no tiene segundo mana azul para jugar esa esfinge. Sí, tuvo segundo mana azul para matar esa esfinge. Hay un par de cartas de Teros que ya se ve a la legua que son chungas, ¿vale? O sea, que van a dañar el metajuego. Es que estamos casi perdidos, ¿eh? Podríamos jugar el gigante aplastahuesos como criatura directamente. Va a ser más útil. E intentamos meter un filo ascua en el siguiente turno. Pero vamos, como tenga algún caballero gordo ahora, algún caballero el rojo o el azul, no vamos a poder con él. Sí, y el Polucranos ese tampoco está mal, el nuevo Polucranos. Por 4 es un 6-6, pero luego por 6 es un 12-12. Y que además lucha contra otras criaturas. La verdad es que está guay. De diseño y como carta. Haré un repaso general de toda la colección. Venga ya. Haré un repaso general de toda la colección cuando esté completa. Y veremos todas las cartas. Creo que aquí ya hemos perdido con esta. Con ese clarín. Bueno, aunque nos venga otra tierra, la vamos a conceder, paso. Paso a perder el tiempo, o sea, si hemos robado... Hemos empezado con tres tierras y luego hemos robado otras cuatro tierras más seguidas. Pues Yuzan Jin pregunta que qué ocurre si acabas en el top 1500 la temporada. 1500 nada, tienes que quedar top 1200. Si quedas en el top 1200... ¡Ey, Rapsolo, qué tal! ¡Buenas! Sí, ya sé, feliz año. Muchas gracias por lo de la tarjeta gráfica, estoy contentísimo, va como un tiro. Te estoy copiando el mazo, por cierto, Rapsolo. Este mazo Gruul es el tuyo que subiste el otro día. Me gustó mucho el vídeo y me gustó mucho el mazo. Y lo estamos jugando, que lo sepas. Así que todo el mundo a suscribirse al canal de YouTube y de Twitch de Rapsolo. Que además de super majo, es muy buen jugador. Eso, el top 1200 se clasifica para un clasificatorio. ¡Ey, War666, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias por el apoyo, bienvenido. Ah, gracias a Twitch Prime, genial, pues muchísimas gracias. Supongo que siempre merece la pena matar a esa sacerdotisa lo antes posible, ¿no? Antes de que te la líen. Vamos a matarla antes de que nos haga la 13-14 la sacerdotisa. Ah, bueno, la puede sacrificar y contrarrestar al gigante, pero o sea, no la podemos dejar viva. En cualquier caso, es un bicho que no podemos dejar vivo. ¿Hay top 1500? No, en realidad es top 1200. Lo que pasa es que te pone el puesto. Si estás 1300, 1400, te pone también el puesto en el que estás. Hasta el 1500 más o menos te lo pone. Vamos para adelante, ¿no? Con esto. La mala noticia es que ya tiene para sacrificar el gato a gusto del consumidor. Nah, ni voy a atacar con el Pelt Collector, porque para que me haga el Chunblock sacrifique y ya está. Me quedo enderezado y bloqueo.
Entonces pone más o menos tu ranking hasta el top 1500, lo pone, ¿vale? Pero luego a partir de ahí ya te pone solamente el porcentaje que estás cerca de ese top 1500. Pero el top 1500 no vale para nada, es a partir del 1200. Que te clasificas para un torneo que, bueno, está guay porque es un clasificatorio para un Mythic Championship. Es muy difícil ganarlo, pero es posible, ¿no? Hombre, por supuesto, War 666, si has dado apoyo al canal y todo. Muchísimas gracias, qué menos que nombrarte, ¿no? O sea. Vale, pues creo que ganamos aquí, ¿no? No sé si meter ya el filo ascua o pasar de filo ascua y meter ventaja de cartas y pino gordo. Se ha quedado atascado en dos tierras. Es que claro, sí. Esto tiene toque mortal, pero con filo ascua nos da igual. Diez, doce, no le matamos. Vamos a atacar con estas dos. No me importa mucho perder el conejista de pieles. Si quiere hacer el intercambio, me vale. Me vale. Metemos filo ascua. De hecho, podríamos meter filo ascua incluso en el conejista de pieles y salvarlo. Pero haríamos muchísimo menos daño. Sin embargo, viendo cómo está la mesa, me lo estoy pensando. Venga, vamos a salvarlo, ya que no ganamos tampoco en este turno con este ataque. Lo salvamos, arrollamos, le entra bastante daño igualmente. Y como se ha quedado atascado en dos tierras, pues lo tiene muy complicado. Le dejamos a 6, siguiente turno en principio deberíamos ser letales. Vale, Yuuzhan Jin, es que estás top 1398. Sí, por eso te lo pone por eso, pero ya enseguida un poquito más que caigas, 1400, 1500, ya te pone ya directamente porcentaje y no te pone el puesto real en el que te encuentras. Vale, el oponente ha decidido conceder. Este mazo la verdad es que va muy bien, ¿no? El mazo es una pasada. Me gusta mucho este mazo. Pero yo creo que es por la construcción, porque la Golgari de Aventuras yo llevaba tiempo viéndolas y no me acababa de gustar ninguna ni me acababa de cuajar. Pero no sé qué le pasa a esta. ¿Cómo está retocada? ¿Cómo está pulida? Que como que siempre sale lo que necesitas. No le sobra ni le falta nada, que va muy bien, quiero decir. Se nota cuando alguien ha pulido el mazo y lo ha retocado bien, ¿no? Hey, buenas, Ken Masters, ¿qué tal? Bienvenido. Pues estamos jugando Gruul Aventuras. Pero nos estamos haciendo muchos mulligan. Vale, esta mano está bastante bien. No sé si quedarme dos druidas del paraíso o dos caballeros de Fronte Roca. Supongo que. Vamos a quedarnos dos druidas del paraíso. Y salimos de tierra girada. Voy a mirar lo de los emoticonos estos del chat de Twitch, que no lo sé. ¡Oh, qué mal robo! Si hubiésemos tenido el turno anterior. Los emoticonos estos para el chat de Twitch no los he mirado. Y tengo algunos preparados. Tengo que mirar cómo se suben y todo eso. Sí, efectivamente. Se nota que le faltan algunas tiras dobles a este mazo. Vale, de momento es azul blanca de control. Yo creo que podemos meter posadero y caballero de Fronte Roca allá en mesa. Y correr más que él. De momento no hemos visto mana negro. Vamos a aprovechar que ahora mismo no puede echar counter ni nada. Y sacamos ya un poquito de ventaja de cartas. Y ponemos. Y ponemos ya una criatura más agresiva en mesa. Y el siguiente turno esta filo ascua se está poniendo. Se está poniendo nerviosa esta filo ascua. ¿Quién entra ya en juego? Es una Bant. Tendrá. Lo que no tenemos son dos rojos. ¿Qué puede tener? ¿Nos la jugamos? Vamos a ver si hay suerte y no tiene un truco. Puede tener un ladronzuelo atrevido y subirnos algo a la mano. Oh, counter. Vale, como. A ver, me lo tendría que haber imaginado lo del counter, ¿de acuerdo? Porque se ha quedado enderezado primero, segundo y tercer turno. No ha jugado nada. Lo que pasa es que normalmente las Bant, no suelen llevar muchos counters. Y por eso he dicho, ah, pues tiramos para adelante y seguro que no tiene counter. Pues mira, sí que lo tuvo, sí. Vamos a atacar esta vez. Sí, tenía el rojo con el druida, pero entonces ya no atacaba con el druida, claro. Quizás habría sido más precavido
el turno anterior. No voy a jugar esta druida del paraíso por si lleva Time Wipe. Oh, ¿veis? Tenía otro counter. Hemos hecho bien en no jugarlo. Así no nos hace el 2x1. Vale. La buena noticia es que tenemos esta emboscada de Donry. Pues ya con esto ganamos, creo. Vamos a quitar un bloqueador de en medio. ¡Ey, Playcausa! Ah, Playcausa nos está alojando, nos está haciendo una raid. Pues muchísimas gracias. Con 9 personas, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los de Playcausa. No, no le conocía, no le conozco. Pero muchísimas gracias, genial. Pues luego echar un ojillo. A ver, ¿quién queremos que crezca? Supongo que el que es más pequeño. Le matamos la tierra. Y atacamos con todo y con el más 2 más 0. Ojo, no tenemos para el más 2 más 0. Ahí me he colado yo. No tenemos para el más 2 más 0. Me he colado yo. No me he dado cuenta que tenía un solo mana rojo. Hombre, puedo atacar solo con este y con este. Bueno, atacamos con todo y que él elija. Tiene que bloquear uno de los que pegan 3. Porque si no, muere. Y bueno, no sé si va a llevar iras. No creo que lleve iras, ¿no? No lleva Time Wipe, ¿no? Hey, J. Moreno, buenas, ¿qué tal? Que te acabo de leer. Buenas noches. Y Playcausa, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, Playcausa, y muchísimas gracias por la raid que nos has hecho. Hey, Yali Manel, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué va a hacer? Nos sube el bicho... Que si lo jugamos robamos cartas. Y si atacamos con los dos ganamos. Es un poco extraño. O sea, es decir, tiene un truco, claro. Tiene una... Claro, tiene un ladronzuelo atrevido. Tiene ladrón... No, lo que tiene es un Teferi. Es que soy yo un torpe. Lo que tiene es un Teferi y no puedo jugar instantáneos. Es que la de veces que me veis jugar en este canal y me pasa siempre. Siempre se me olvida el Teferi. Siempre, siempre, siempre. Bueno, está a 1 de vida. Oh, nos pilló con el aplacar. Bueno, al menos hemos obtenido la ventaja de cartas del posadero. Le queda 1 de vida, tenemos 3 atacantes. Va a poner como mínimo otro atacante, o sea, otro bloqueador más con Anisa, pero aún así yo creo que le ganamos. Teferi me marea. Absolutamente, en Blue Alaude. No, el mazo del oponente... No, bueno, sí es raro, sí. Es raro porque lleva muchos counters. El mazo este Bant generalmente no lleva tantos counters. La Bant Mitra Inchesta. Saca mana ahora, con la tierra. Se gira. Qué raro. Eso es que viene una Crasis o algo así, ¿no? El Teferi es mi némesis. Siempre se me olvidan las habilidades estáticas de este tipo de Planeswalkers. Están ahí en un lado de la pantalla y no me fijo en ellos y se me olvidan. ¡Ey, buenas, Retro Uzumaki! ¿Qué tal? Bienvenido. Ya te echaba yo de menos por aquí. Ahí viene la Crasis, lo sabíamos. Pero... Y debería atacar. Bueno, le voy a bloquear. No. Vale, ¿qué hacemos? ¿Robamos carta antes? Yo creo que sí. Voy a jugar montaña, voy a robar la carta antes de atacar, del posadero, efectivamente, otra tierra, y bueno, pues, atacamos con todo y que él decida. El posadero lo tiene que dejar pasar, tiene que bloquear 1-1 a los otros dos que pegan de 3. Nos quedamos más o menos igual que en el turno anterior. Pero él, claro, cada vez tiene menos tierras. Bueno, no creo que robemos muchas más tierras nosotros. Le queda una vida. En cuanto robemos cualquier cosa, ganamos. Vale. Vamos a jugar esto antes de nada. Esperemos que no tenga un counter. Bueno, si tiene un counter, tiene que girar los bloqueadores, así que...
No, no podía hacer el más 2 más 0. Ah, sí, podía hacer el más 2 más 0 al posadero. Sí, podía, sí. Sí, podía, no me da cuenta, cierto. Podía hacer más 2 más 0 en mi fase principal al posadero y como tenía que bloquear a los otros, le mataba. Cierto, no lo he pensado. Salvo que tuviese en mano un ladronzuelo atrevido, en cuyo caso podía bloquear con las tierras y después subírmelo a la mano. Pero sí que es cierto, no había caído en esa posibilidad. He preferido robar que era más asegurado, más seguro. Así que no era del todo seguro. El más 2 más 0 al posadero. No era 100% seguro, pero era la mejor jugada, sin duda. Tenéis razón. Bueno, al final, a pesar de mis manqueces, hemos conseguido la victoria. Bueno, este mes sí que llegamos a mítico porque este mes sí que voy a jugar bastantes horas. O sea, de lunes a jueves todos los días vamos a rankear hasta conseguir a mítico. No sé si jugar Best of 3 un poquito, a lo mejor. ¿Probamos un poquito Best of 3 o qué? O yo voy a ir haciendo caso al chat. Solo tengo mana azul. No, tenía dos tierras, ¿no? Para bloquear. Bueno, puede ser. Sí, en cualquier caso, yo os digo que sí, que es lo que tendríamos que haber hecho. Pues esta mano es bastante, bastante buena. Vamos a poner el token 1-1. Por si nos lo mata, que el posadero sobreviva un poquito más. ¡Oh! Una azul blanca de voladoras. Azul blanca de voladoras. ¡Qué chachi! ¿Querrá bloquear? No quiere bloquear. Pues vamos con la druida del paraíso. Hey, buenas, David Fau, ¿qué tal? Bienvenido. Pues el directo va bien, con tranquilidad y eso. Creo que va todo bien, ¿no? De lag, de audio, de calidad de imagen. Hoy sin problemas. La semana pasada, bueno, el que hicimos el otro día, el lunes, el día 30, fue un desastre. Voy a abusar de la ventaja de cartas del posadero. Más tierras, muchas tierras, no sé. Y no vamos a atacar. Me voy a asegurar el poder atacar con el 5-5 el siguiente turno. Fijaos la que tiene él ya montada en mesa. El siguiente turno metemos la bestia buscada. Esperemos que no tenga counters. Vale. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Más tierras, yo no me lo puedo creer, la cantidad de tierras que estamos robando. Vamos a guardarnos los 1-1, pero todo lo demás va a atacar. Tenemos un ataque muy fuerte, ¿eh? Él tiene dos bichos que ganan vidas. Nos quedan 14 vidas. Ojo, que tiene ataque alado, más 2 a todas las criaturas y nos gana, ¿eh? 3, 6, 9, 12. Pegaría de 12, pero ganaría 6 vidas y no le matamos nosotros a la vuelta. O sí, sí le matamos. Pero justito, justito. Sí, este mes es el mes. ¡Ey, Starwish Rika! ¿Qué tal? Bienvenido. Que eres el que lo estaba ofreciendo. Que este mes sí que llegamos a mítico. Sí, sin falta. Este mes sí que voy a jugar horas y llegaremos. Uf. ¿Qué hacemos? Si atacamos con todo, él gana 7 vidas y nos va a bloquear a la bestia enamoradiza, ¿vale? Gana 7 y pegamos justo eso. Dios. Entonces, pensándolo, nuestra mejor opción es la bestia buscada. Atacar con ella simplemente. Tiene que bloquearla porque tenemos. Podemos tener. Esta opción tampoco es mala. Atacar con esos dos. Pues todos atacamos con todo, ¿no? Es decir, nos ha bloqueado una de las dos criaturas grandes, ¿vale? Con la Sefara. Entonces, ¿por qué no iba a atacar con las pequeñas? Sí, bloquea una de las pequeñas, muere, ¿no? 5, 9, 11. Vale, bloquea una de las grandes, efectivamente.
Gana 7 vidas, sube a 7 y ahora le matamos a esa Sephara y jugamos el gigante aplastahuesos. Y seguimos más o menos en la misma situación que el turno anterior. Hemos intercambiado una carta por otra. Sí, efectivamente, era lo que pensaba, que nos bloquearía o el 5-5 o la bestia buscada. De hecho, lo suyo es que hubiésemos tenido el filo ascua, pero no hemos tenido el filo ascua en mano. Mira que llevamos los cuatro, ¿no? Azorius Flyers es un barajote. Lo llevo diciendo mucho tiempo y lo hemos jugado muchísimo. No está ganado todavía. Bueno, ahora ya sí. Yo creo que ahora ya sí, ¿no? Voy a jugar esto antes de atacar. Más que nada por la carta que robamos, a ver si es un filo ascua. Pues da igual que sea un filo ascua porque hemos hemos robado muchas tierras, demasiadas quizás, ¿no? Venga, a ver, la donzuela atrevido a la bestia buscada, ¿no? Efectivamente, la donzuela a la bestia buscada, pero le dejamos a uno. Nos quedan 10. Ataque a la y nos gana. ¡Ay, adiós, qué rabia! Joder. No hemos podido hacer nada más, ¿no? O sea, era lo que... Hemos hecho lo que hemos podido. Sí, él ha tenido el ataque alado, pero nosotros no hemos tenido el filo ascua. Habríamos ganado fácil con el filo ascua. Pero bueno, me lo esperaba. Sabía que esto iba a pasar. Le llevaba diciendo hace un rato ya. Él ha tenido dos piezas muy buenas contra nosotros, que son la Sephara y el ataque alado, y nos ha ganado por eso. Vale, esta mano está en la media, yo creo que nos la podemos quedar. Sí, el turno ese de Sephara le ha dado un montón de tiempo y nos ha hecho gastar recursos y justo le hemos dejado a uno, ojo, o sea que ha tenido suerte. ¡Ey, Neo! ¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido justo para ver el cartelito de derrota. Hemos tenido... Ha sido una partida dura, ¿eh? Ha estado ahí muy ajustada, muy ajustada. No sé si la gente está jugando el evento de experiencia, ¿eh? Es que el evento de experiencia, como es tan caro y las recompensas son tan pobres, un par de estilos de carta y la experiencia en sí, que yo creo que todo el mundo que ha jugado regularmente ha llegado al nivel 100 o 110, ¿no? Entonces no aporta demasiado. Venga, a ver. Si no tiene muchos counters y le metemos en mesa el primer rompehechizos y el filo ascua, la partida es nuestra. ¡Ey! Buenas noches, Megalógico. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale. Tiene counter. Vamos a jugarlo de cara, antes de atacar incluso. Oh, lo ha dejado entrar. ¡Ey, Neleiki! ¿No eras seguidor? O sea, Marsal. Vamos a tener con prisa. A ver si tiene algún tipo de truco. Oh, puede tener el lobo ya. Es que si tiene el lobo ya hemos perdido. O sea que lo ataco y punto. Y lo tuvo además. Pues nada. Ha salido él. Y en nuestro tercer turno nos ha metido un lobo en mesa. Pues no podemos hacer nada contra eso, sinceramente. Podrían haber atacado. Y... O haber atacado solo con el caballero y luego haber jugado el rompehechizos. Bueno, tenía otras opciones, ¿no? Fuera, me he enfadado. Esta partida ha sido terrible. Vamos a cambiar a Best of 3. Que hace mucho que no juego Best of 3. A ver si tenemos un poquito más de suerte con el Best of 3. Grull Aventuras, vamos a darle. Es con la mejor de tres. Ah, que Twitch está recomendando mi canal. Ah, pues mira qué bien. O sea, entras en la pantalla principal de Twitch y sale mi canal recomendado. Joder. Qué guay. Recomiendan ver a alguien que pierde todas las partidas. Qué raro, ¿no? Mi canal recomendado. Ey, justo, sí, sí. Me estoy yendo. No, a mí no me salgo. Claro, a lo mejor no, yo mismo a mí no me salgo, ¿no? Me sale Canecro jugando a Pokémon.
Vale. He cambiado de mazo, ¿no? Este no es el mismo mazo de antes. No es el Este es el Grulagro, no el de Grul Aventuras. Bueno, da igual, pues jugamos con este. No estoy seguro si es el mismo mazo. Vamos a quedárnosla. Venga, va. En esta partida vamos a aplastar al rival. Hola, estas fundas están guapísimas, ¿no? Pues me encantan estas fundas. No me he puesto fundas en mi mazo. Azul, roja, blanca, vale. Pues Sky de fuegos. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. No le vamos a decir que damos rojo. No hay necesidad de darle esa información este turno. Tenemos una mano muy agresiva contra la Jeskai de Fuegos. Es cierto que ha vuelto a salir él, pero bueno. O sea que salgo yo ahí en las sugerencias de Twitch. Solo saca a los mejores, efectivamente. Bueno. Vale. Negro. Azul, roja, blanca, negra. ¿Qué tipo de removal llevará? Voy a jugar esto como 4-4 en cualquier caso, por si lleva a Clarín ensordecedor, poder saltárnoslo. O sea, podría haber jugado el gigante aplastahuesos como criatura y haber robado una carta extra, pero si hace un Clarín, nos humilla. Vale, hadas de los deseos, pero con el filo Ascua, si robamos rojo... Ah, no tenemos rojo, nos falta el segundo mana rojo. Nos falta, de hecho, la cuarta tierra para hacer todo esto. A ver qué es lo que se busca. Sí, es que Canecro es muy tocho. Canecro es una leyenda del Pokémon en España. Yo le conozco a Canecro por el, le conozco por el League of Legends. Ira de Kaya. ¿Pero tiene doble blanco y doble negro? Todavía no. Pero supongo que lo tendrá, claro. Nos falta el segundo mana rojo. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Atacaremos y listo, ¿no? Le falta el segundo mana negro, pero lo jugará ahora, suponemos, ¿no? Le hacemos al final del turno gigante aplasta huesos, dos dañitos. Y si robamos tierra bestia buscada. Este juego no nos quiere. Bueno. Tomás, es una fuegos de cinco colores. Si robamos tierra, pero hay que robar tierra. Bien. Algo es algo. Le dejamos a dos y matamos al Nicol Bolas. Y ahí está. Esto también tiene prisa. O sea, si robamos otra tierra, atacamos con el Ceratops. No sé qué mazo estoy jugando. Este no es el mazo de aventuras Grul que estaba jugando antes. He cogido una Grul agro que no es la Grul de aventuras normal. Pues ha funcionado, lo de invocar las tierras. Vale. Contra el mazo del oponente, las lianas de ceniza son muy buenas porque rompen los fuegos de la invención y porque le hacen perder vidas. Así vamos a meter esas cuatro. Los Ceratops creo que no son especialmente buenos contra él. Este mazo es una guerrería, ¿no? No me gusta, o sea, lleva como un poco de todo y muchas chuminas. No me gusta tanto Caballero de Fronte Roca. Y contra él las emboscadas de Donry no son malas del todo, pero habría que quitárselas. No va a llevar criaturas, supongo. Una bestia buscada más. Nos puede venir bien. Y me falta una carta. Voy a dejar una emboscada de Donry porque también hizo daño a Planeswalkers. Así lo vamos a dejar. Bueno. Hemos cambiado de cartas un poco random porque tampoco sé muy bien... Es que es pentacolor, ¿no? O sea que... Un poco extraño, ¿no? El oponente. Vale, tenemos una mano que está interesante.
O sea, lleva un batiburrillo de cartas súper extraño el oponente. No se mueve cómo jugar contra él. Necesitamos tierras, así que... jugar esta enderezada para no perder las dos vidas. Sé que esas dos vidas que me estoy ahorrando no van a ser demasiado relevantes, pero bueno, nunca se sabe. Vale, le ha salido guay, ¿vale? ¡Ey, Jim66, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Voy a meter en mesa el 3-2, porque vamos a intentar ir más en modo agro lo antes posible. Es que al llevar 5 colores no sabes muy bien a qué te enfrentas, o no sabes muy bien qué puede jugar. Desde luego la ira de Kaya no. La ira de Kaya le va a costar un rato jugarla. Segundo reflejo de posibilidad. Ey, Rap, solo no te tengo añadido, ¿verdad? Pues venga, te hago a mi lista de amigos. Añadido quedas. Muchas gracias. A ver, si nos mata el 1-1, pues nos humilla. Pero bueno, si no mata el 1-1, le dejamos ya muy, muy cerquita de la muerte. Vale, fuegos. Not bad, my friend. No está mal. Creo que depende mucho de los fuegos esta versión pentacolor. Le va a romper los fuegos ya directamente. Es que fijaos la combinación de colores que tiene ahora mismo en mesa. Hombre, para Planeswalkers está guay, ¿vale? Pero si no tiene Planeswalkers... si no tiene Planeswalkers no va a poder jugar nada. Prácticamente. Vale, la tira para abajo, son buenas señales. De acuerdo, genial. Y lo voy a meter con prisa. Lo voy a meter con prisa porque el siguiente turno pega de 8 con el Filoascua. Y como le vamos a tirar al gigante aplasta huesos, le vamos a dejar a 8. Es más, puede que juegue alguna Shockland y pierda él directamente las dos vidas o algo así. Llegados... ¡oh! Otro más. Llegados a este punto, cuando le quedan esta cantidad de vidas con los rompecitos Rule, me gusta jugarlos contra control como 3-3s. Vale, tierra girada. El Dobbin. ¿Qué hace esto? El Dobbin de coste 6. Es que es la primera vez que lo veo. Ganas dos vidas y robas carta. Mira que otro objetivo no se endereza. Pues nos ha hecho una buena perrería. Mira que otro objetivo no se endereza. Bueno, necesita tener algo bueno en mano para no perder. Voy a jugar el gigante aplasta huesos. Y la druida del paraíso, vamos a jugarlo todo. Porque puede poner toque en el siguiente turno con el castillo del Valle de Ardén y no matamos, aunque peguemos 10, no le matamos. Esperemos que no tenga otra ira. Otro ritual de Lojin o similar. Vale, roba carta a la desesperada. Se nos ha ido de las manos. Bueno, ahora ya sabemos un poco de qué va. Lleva un engendro de mazo terrible, malísimo. El Dobbin de coste 6 no lo había visto jugar nunca, ¿eh? El Dobbin en el chat pone Neo, lleva el Dobbin malo. No lo había visto nunca, ¿no? Yo tampoco, la verdad. Bueno, ahora que ya hemos visto qué es lo que tiene... el bicho con protección contra azul parece un poquito mejor, se salta también el ritual de Lojin. No me gusta nada la bestia enamoradiza en este mazo, viendo que tiene tanto removal y eso, que nos puede, yo qué sé, nos puede truquear mucho la bestia enamoradiza. Voy a quitar las cuatro copias, es un poco forzado, pero vamos a meter tres Ceratops y una bestia buscada, porque creo que en esos cuartos turnos son mucho mejores. Elevamos un poquito la curva de maná,
La emboscada de Donry. Me gustaría tener tierras en el banquillo, la verdad. A ver qué tal la emboscada de Donry. Vamos a meter otro enano de estos para tener algo más de aventuras. Vamos a jugarlo de esta manera. Mazo de Planeswalker super random. Hay que ir rápido, sí, efectivamente, en esta partida. Pero creo que los bichos con protección o con coste 4 se van a saltar sus rituales de Lojin. Que es, nos ha tirado dos rituales de Lojin. ¡Ah, qué pena! Venga ya, hombre. Me voy a tener que quedar, pero vaya mano. Vamos a quitar la carta de doble verde con nuestra doble montaña. Y esperemos robar un bosque, porque si no, esta mano es un mulligan a 4. Esta mano es mulligan a 4 si no robamos el verde. Joder, tiro una bestia buscada para abajo y me sale otra. Sí, por eso. Lo he pensado por el Dobbin también, el Ceratops, sí. Se salta el Dobbin y se salta el ritual del Hollín. Parece bastante bueno el Ceratops. Pero cuesta doble verde. Nos hemos hecho mulligan a 6 sin verde. Mulligan a 5 no creo que hubiese sido sencillamente mejor que lo que ya teníamos. Venga, una tierrecita, un bosquecito. Nos vale, al menos es un bosque. A ver si se gira, paga dos vidas. Le dejamos buscar antes de saber lo que hacemos, aunque no va a ser muy significativo. Y buscamos bosque para por lo menos poder jugar algún hechizo. Bueno, vamos con la bestia buscada para adelante. Que ya la dejamos a 10. Y a ver qué removal tiene, porque fijaos que de removal lleva fin de la legión, lleva ritual de Lojin y nada de lo que tiene hace de... La ira de Kaya si la puede jugar, si la tiene. Pero tiene que tenerla, no creo que lleve más de un par de copias. Y en cualquier caso, el siguiente turno... Vale. Creo que le matamos, ¿no? Porque hacemos 4 y 2, 6... Ah, no, y 2, 6... No le matamos... ¡Oh! Siguiente turno. Vale, bien, entonces... Voy a jugar las lianas de ceniza. Voy a esperar a que tire la ira de Kaya, que reciba el daño de las lianas de ceniza, y en respuesta le destruimos los fuegos de la invención. No, porque se queda con el mal enderezado. Tenemos que hacerlo ahora. Que tenga que girarse entero para la ira de Kaya y pierda el turno. Y si robamos tierra, bueno, tiene que ser un bosque. Matamos con este Ceratops. Podría haber dejado las lianas de ceniza vivas, también habría sido una opción. Mira, pues ya está ganado. El Ceratops ha sido la buena elección contra el rival. Jugar Best of 3 tiene sus cosas. Y es que incluso con mala suerte, en una partida puedes acabar ganando la ronda porque ganas las otras dos, ¿no? Y ojo que esta partida hemos empezado mal, pero bueno, hemos robado las tierras que necesitábamos, ¿no? Así que creo que ha sido una buena decisión, ¿no? Meter ese Ceratops. Vale, guay. Venga, vamos a jugar... Pero esta es la aventura, es que no es. Llevo ya un tiempo dándole vueltas y ya han metido... Es esta de aquí. Esta es la de Rapsolo. Vamos a jugar con la de Rapsolo. La verdad es que no nos ha ido mal, pero... Vamos a jugar esta otra versión. Me parece que es un poquito mejor. ¿Cómo? ¿No estoy jugando en Ranked? ¿Qué dices? ¿No era Ranked? Pensaba que era Ranked. Pues nada, hemos perdido el tiempo. Menos mal que Starwitch Rica se ha dado cuenta.
No me he dado ni cuenta, pensaba que era Ranked. Bueno, pues para calentar. Para calentar motores en Best of 3, que ya sabéis que nunca, nunca juego Best of 3. Y lo tengo un poco oxidado. Esta mano con una tierra... Mira que podemos jugar 4 hechizos de coste 1. Bueno, 3 hechizos de coste 1 verde. Pero no te puedes quedar una mano de una tierra. Vale, no está nada mal. ¿Qué hacemos con esto? Nos quitamos una tierra y forzamos un poquitito. Voy a arriesgar un poquito. Nos quedamos una mano de 2 tierras. Pero que si robamos la tercera tierra nos va a dar mucha ventaja de cartas. Sí, para una vez que gano, efectivamente. Por una vez que gano no estaba jugando en Ranked. Venga, cruzad los dedos. Tierra y ganamos. Vale. A ver si bloquea. Puede que bloquee, ¿no? No bloquea. ¿Eso sabéis lo que significa? Significa que viene una bestia buscada. A continuación. Voy a pedirla con validación, sí, de la victoria anterior. ¡Hey, buenas noches! Solo Fractos, ¿qué tal? Bienvenido. Este ya sí que lo quiero conservar. Nah, venga, no. Total, si obtengo la tercera tierra, no voy a jugar el gigante aplasta huesos como criatura. Pues sí, ya estamos en 2020. 2020, ¿quién lo iba a decir? Interesante. No me esperaba eso. Vamos a matar esa brasca. Y si robamos tierra, podemos empezar a funcionar. De una vez. Oh, hombre, por fin. Tierra girada. A lo tonto le hemos bajado a 13 de vida, ¿eh? A 12 ya. Joder, es que hemos jugado... No, de todas maneras la mano ya sabíais que era un poquito forzada, ¿no? Cuando no la hemos quedado. Efectivamente, como dices, ¿cuál? Si no viene a la tierra, pues otra partida y listo. Si no, no es el fin del mundo. Y sigue sin atacar con la druida del paraíso. No sé por qué nos hace ese favor. O mejor gigante aplastahuesos que bloqueando mata a la bestia buscada. Y nos vale como... nos vale. Salvo que tenga un removal, pero aunque tenga el removal le hace otros 2 daños. Así que, bueno, algo es algo. Sí, ¿verdad? No era forzar tanto, era... es que era una mano para quedársela. Teníamos 3 costes 1, 2 tierras. ¿Habíamos hecho ya un mulligan en esa partida? Puede ser que sí, ¿no? Adiós. Adiós. Bueno, si robamos tierra... si robamos tierra no hemos perdido. Que él tampoco tiene nada, realmente. Pero tenemos que robar... ¿en serio? Venga, no vamos a bloquear. Sí, tenemos que robar 2 montañas. Mira, una. Gracias. Lo vamos a jugar como 4-4 y no vamos a atacar este turno. Como no pensaba atacar es para bloquear, pues mejor que sea un poquito más grande, ¿no? Sí, sí, está en Etherhub el mazo. El mazo que acabo de... que estoy jugando ahora. Voy a comprobar que haya puesto bien el mazo en Etherhub, que no haya puesto el otro, el antiguo. La versión antigua.
Vale, nos mata el rompehechizos, pero claro, el coleccionista ya es un 3-3. Estoy abriendo el navegador, así que si veis que hay cualquier problema de lag o de lo que sea, me avisáis. Ah, pues mira, he puesto el mazo que no es. Chicos, el mazo que estaba en Etherhub no es el que estoy jugando ahora mismo, me he equivocado. Ahora os pongo el que sí que estoy jugando. Si jugamos Bestia Buscada, hace doble block y nos la mata. Así que no lo voy a hacer este turno. No, nos falta el doble rojo para el filo Ascua. Vamos a jugar otro buen bloqueador. Vamos a pasar turno. Ay, no puedo bloquear a la filo Ascua con criaturas que pegan 2 con la bestia buscada. ¿Sabéis por qué me he equivocado? Me he equivocado porque como aguantan 3, ves el 3 y ya piensas, pues te lo pueden bloquear a la bestia buscada con los jinetes homicidas, pero no pueden bloquearlo. Tendría que haber jugado a la bestia buscada y haber atacado. Fallo mío. Sí, correcto, efectivamente. Estoy leyendo en el chat ahora, ya me lo estabais poniendo, de que no pueden bloquearla, efectivamente. Es que tiene 6 habilidades. 6, es que es lógico que te olvides de la mitad de ellas, ¿no? Mira, ¿veis? Me la guardé en mano para ahora ganar la partida. Bueno, ahora esto crece. Ahora es un 4-5. Bueno, sigue sin ser el fin del mundo. Me la voy a guardar en mano otra vez, ¿eh? Me la guardé porque sabía que él tenía... que iba a hacer un destino de -4, -4 a todo. Vale, se ha quedado con la mano vacía. Y lo malo es que gana 4 vidas en cada ataque. Eso es lo malo. Pues creo que tenemos que bloquear. Que nos mete de 7. Creo que estamos un poco perdidos, ¿verdad? La única buena noticia es que el siguiente turno... No, con Filosco tampoco le matamos. Bueno, que podemos bloquear bien a sus 3-3. Si no roba nada más, le podemos matar a esa Nisa. Si robamos una montaña, va a estar bastante mejor, claro. No voy a bloquear este turno de momento, porque si conseguimos meter la filo asco en juego, entonces hace 5-5 daño primero. No ha habido suerte. Aquí nos hace el doble bloque a la filo Ascua y listo. ¡Ey, Jefalor 14! Bienvenido nuevo seguidor del canal, muchísimas gracias. No veo ninguna opción aquí. Bueno, venga, que nos mate las dos tierras si quiere. O sea, que le matamos las dos tierras, nos mata a la bestia buscada. Ay, no podemos hacer nada al respecto. Con un mana rojo, si en lugar de ser un bosque hubiese sido un mana rojo... Bah. No podemos hacer nada. ¡Ey, Kiko Genjo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Algo ha fallado aquí, ¿no? No nos ha dejado banquillar. Mano vacía hasta que se topdequea justo 2 cartas buenas seguidas. Pues es raro, yo pensaba que sí que tenía el banquillo preparado para este mazo. Madre mía, si es que no doy pie con bola. Yo pensaba que sí tenía el banquillo montado este mazo. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque no nos ha dejado banquillear.
Sí, estamos jugando un poquito de Best of 3, al mejor de tres partidas. La anterior la hemos ganado, pero no era rankeada. Y ahora que estamos rankeando, hemos cambiado el mazo porque tenía dos Gruul de aventuras. Hemos cogido la otra Gruul de aventuras. Ah, este mazo es bueno. Por perder una partida, solamente hemos jugado una partida con este mazo. En Best of 3. Por perder una partida no pasa nada. A ver si el oponente usa el banquillo rápido y ahora vemos qué ha pasado con el tema del banquillo. ¿Por qué no tenía yo el banquillo montado? O no sé qué ha pasado. Ah, que por cierto, además no lo he puesto en Ether Hub, lo tengo que poner ahora, cierto. Venga, va, creo que nos la podemos quedar. De todas maneras, no sé si ha habido alguna mano buena hasta ahora, ¿no? Todas las manos que hemos robado han sido bastante pésimas. Yo pensaba que sí tenía el banquillo montado, ahora lo comprobamos. No nos ha dejado, o sea que lo mismo no tenía el banquillo preparado. Vale. Pues... nada, la vamos a meter como 4-4. Para que pase un poquito por encima de del rival. Claro, lo malo es que ahora sí que ha banquillado cosas de este estilo y nosotros no. O sea que tiene una posición bastante ventajosa sobre nosotros. Sí, la mano que teníamos era buena. Nos falta la tercera tierra. Vale, nos hemos quedado dos tierras, pero aún así es buena. Toque mortal, vínculo vital. Me parto. Bueno, vamos a quitarnos lo de en medio. Sale ganando un poquitito. Y... vamos a poner un toque número uno de momento, este turno. Y pasamos. Podríamos haber jugado el cabello de Fronte Roca como 3-1, pero bueno, vamos a esperar a ver si lo podemos usar como truco. No es mala esa. Podemos matársela. Con esto. Vamos a aprovechar el turno. Ah, no podemos bloquear, cierto, tendría que haberlo hecho antes de bloquear. Vale, pues nada. Tendría que haber hecho el +2/+0 en la fase, en el paso de atacantes. Bueno, vamos a atacar. Supongo que no bloqueará. Es bastante obvio, ¿no? Vale, metemos el 5-5. Y listo. Sí, este bicho no lo he visto jugar nunca, ¿eh? Pero no es mal, no es mala carta de banquillo contra mazo sagro como el nuestro, ¿no? No está mal. Toque mortal, vínculo vital son muchas cartas. Son muchas habilidades en una sola carta. Y da maná. Venga, a ver si robamos una tierra. Nos mata nuestro único generador de maná. Que no es tierra. Venga, ahora viene la tierra, pero... que se intercambie por la anterior. No sé si os dais cuenta... de que no robamos bien nunca. Ni una sola partida hemos robado bien. Vale, pues vamos a poner un bloqueador para esa bestia buscada. No, ando nervioso, ¿tú crees? ¿Se me ve nervioso? ¿Tú crees? No, bastante tranquilo, bastante normal, como cualquier día. Joder, madre mía, fuera. Ay, Dios mío. Parecía imposible, pero... vamos a ver el tema del mazo, ¿vale? Que yo pensaba que sí que tenía el banquillo montado. Es... modificado por última vez, pero no. Es esta, ¿no? La que he estado jugando.
no tiene banquillo. Efectivamente, no tenía el banquillo. Epa. Pues vamos a montar en un segundito. Vale, 4 líneas de ceniza. Luego, de coste 2, infrecuente, de M20. Freír, podemos meter freír. Yo creo que freír está guay. Vamos a hacer aquí una cosilla rápida. ¿Qué más podemos meter en el banquillo? 4 freír, 4 líneas de ceniza está guay. Algo contra criaturas. Contra criaturas rojas, pequeñas, baratas. El instant este, hay un instantáneo, que por uno rojo, creo que es común, aunque no estoy del todo seguro si es común o poco común, pero no es de M20, ah sí, sí que es de M20, este de aquí contra mazos rojos y tal, está bastante bien, 3 copias de esto, vale, perfecto, ¿y qué más? ¿Algo más de banquillo que veis? ¿Freír es absurdo? ¿Tú crees? ¿Ceratops en este mazo? No sé yo si el Ceratops en este mazo... Si en este mazo pegaría el Ceratops. Es bueno contra cualquier mazo que lleve blanco o azul, básicamente. Todos llevan o criaturas o planeswalkers. No está nada mal, el Freyr es instantáneo, no puede ser contra el estado. Que tiene muchas ventajas. Voy a meter 4 de estos contra los mazos... No, 4 es mucho. No hay tantos mazos rojos. Catalejo contra el gato. Mira, esa sí me gusta, Neo. Llevar 3 catalejos no cuesta nada. Son buenos contra varios mazos. Incluso podríamos llevar 4 catalejos. Venga, va. Vamos con 4 catalejos. Pues no tenía el banquillo montado. Es que estoy hecho un máquina, ¿eh? Vamos a poner estas funditas. Y listo, venga, vamos a jugar. Ahora ya vamos en serio. Ahora sí que me da el error de que tengo 2 mazos con el mismo nombre. Venga, vamos a ello. Sí, Wainer propone el bicho aventura este rojo que rompe artefactos, pero ¿realmente hay artefactos suficientes en el metajuego como para justificar llevar eso? Bueno, el Freyr, he hecho un banquillo un poco al bulto, sí, es un banquillo un poco genérico contra cualquier cosa que nos vayamos a encontrar. Aunque también es cierto que podría coger la baraja de Rapsolo, sencillamente, y copiársela. Copiar el banquillo, porque la baraja es suya, la baraja ya se la ha copiado. Vamos, voy a buscarla, a ver qué es lo que lleva el de banquillo. Vale, aquí la tengo. Venga, va, empieza la racha de 20 victorias seguidas, así que atentos. Vale, él lleva... Sí que lleva el pet artefactos, que me habéis dicho. Las 4 lianas de cenizas, si las lleva. Otro... Mira, la emboscada de Domri, 3 choques... Ah, bueno, llevamos cartas... Ah, no, la versión suya... No es la que estoy jugando ahora. Si es que me monto unos jaleos yo solo. Vamos a buscar el bosque. Y obtenemos el turno. Ponemos también un 1-1. Ponemos tierra girada en juego. Y pasamos turno. Vale, él va a poner el 5-5 un turno antes que nosotros. Es posiblemente un mirror match todo esto. Vale, entonces la versión que he puesto en Ether Hub sí que es la de Rapsolo y es la que vamos a jugar luego a continuación, que sí que tiene el banquillo. Vale, perfecto. Bien, azul, verde, negra, qué cosa más extraña, ¿no?
pasamos el turno, no nos interesa intercambiar lógicamente los unos unos. Ahora quizá por aquí. Vale, yo estaba yo aquí diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que me he distraído con el chat leyendo el tema. Sí, que estoy jugando la que no es. Pues nada, intercambiaremos la bestia buscada con su bestia enamoradiza. Ya que no tenemos 1-1. Vale, esto es un buen robo. A ver si nos deja atacar esta vez. Esta vez nos mata el 5-5 en lugar del 1-1, lo cual es un poco extraño, ¿no? Vamos a ver cuánto dura nuestra suerte. Sí, ya sabéis, yo ya he visto alguna Sultai de aventuras como la que tenemos delante. Que cualquier mazo de aventuras es bueno, porque es que son todos dos por unos, es mucha ventaja de cartas. ¿Llevará removal masivo? Lo sabremos después de la publicidad. Atacamos con todo excepto con el token 1-1. Vale, algo parece que va a tener. Vale, está perdiendo un montón de vidas por el camino. Ya baja a 8. No sé. ¡Ey! Soy el señor Tortuga. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, a ver si conseguimos sacar aquí, arañar la victoria. Pues voy a no bloquear. A ver si robamos algo bueno, ¿no? Tenemos un par de robos buenos. Como este, precisamente estaba pensando en este. Y además, como está todo girado, es muy poco probable que tenga algún truco. ¿Le matamos? No le matamos, pero casi. Aquí, bueno, le hacemos intercambio si quiere. Se nos queda 3 de vida. Vamos a jugar otra criaturilla. Y bueno, entre el 3-3 prisa y el 2 daño del gigante, creo que la partida la ganamos. Bueno, no está mal. Salvo sorpresa muy extraña, esta primera partida del Best of Three la tenemos ganada. Venga, bien, vamos a por ello, vamos a por ello. A ver. Sultai Aventuras. Con ladronzuelos, jinetes homicidas, etcétera, etcétera. No tenemos ninguna carta de banquillo que sea buena contra él. Ni una. Ni una carta de banquillo buena contra él. Así que nada, él tampoco parece haber banquillado demasiado, ¿verdad? Ha tardado muy poquito. También quizás lo tenga más claro, ¿no? Una grula agresiva, pues sabes lo que te vas a banquillar. Sobre todo llevando azul, verde y negro. Ceratops contra él, no habría estado mal. Tampoco una locura, ¿vale? Porque ya hemos visto que su principal removal es el jinete homicida. Nah, esta mano es un mulligan. Solamente podíamos jugar una carta. Esta nos la tenemos que quedar. Esto va para abajo, seguro. Y no sé si tirar el segundo filo asco para abajo, ¿eh?
Los dos Filoascuas, más que nada porque es que no vamos a poder jugar esos Filoascuas en la vida. Y quién sabe, a lo mejor con un poquito de suerte, estos tres removals nos permiten matar todas sus criaturas y acabar matándole con ellas a él. Vamos a ver qué pasa. Pues el Ceratops no sé sinceramente si lo hubiese metido contra él. No está mal, la verdad. ¡Ey, Vixico! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, estas son malas noticias. La buena noticia es que con un gigante aplasta huesos y una emboscada de Domri le matamos el 5-5. Nada, vamos a matarlo ya. Nos ahorramos un daño. Dudo que vaya a jugar algo a continuación que sea mejor que esto o que podamos matar. ¡Ey, Lefu Junior! Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. Vale, a buenas horas. Al menos no puede atacar. Vamos a esperar un turnito más, ¿vale? A ver si juega algo que podamos matar. Uf, problemas. Lefu Junior, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale. Ataque de 4 que nos tenemos que comer. ¡Ey, buen robo! Pues creo que es mejor jugar al gigante aplastahuesos. Porque lo podemos intercambiar por la bestia buscada. Robamos una carta ya ahora mismo. No atacamos, obviamente. Y si nos lo mata, pues bueno, nos lo mató. Recibe un par de dañitos, nos hace 4 a nosotros, pero no es el fin del mundo. Vale, Druida del Paraíso está bien. Bien, buen intercambio. Nos viene estupendo, genial. Perfecto. Sí, efectivamente. Están sacando muchas mecánicas para que tengas siempre hechizos que jugar, como la aventura, que es para que tengas siempre uso del maná, ¿no? Lo que nos quejamos mucho, es que roba muchas tierras, que siempre tus tierras tengan algo de utilidad. Toca dos bolas, nuevos seguidores. Muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a robar carta, a ver qué sale. Puede que este posadero nos dé mucha ventaja en esta partida. Vale, nos deja robar, genial. Pues tendrá removal masivo. Puede que tenga descubrir destino y haga menos 4 a todo, pero es un riesgo que voy a correr. Vamos tierra girada, pasamos turno. A ver si hace ahora un, yo qué sé, cualquier tipo de removal masivo y nos mata todo, pues... Pero si no lo hace ahora... Parece que no lo va a hacer. Si juega otro Druida del Paraíso... Puede tener algún removal, ¿verdad? Voy a atacar. Me vale el intercambio. Si tiene algo de matar a los unos unos, esto... Triple block. Me mola la idea de matar a las dos druidas del paraíso, pero vamos a matar a la bestia enamorada y listo. ¿Sabes lo que me preocupaba? Lo que me preocupaba era hacer emboscada de Domri y que en respuesta me mate el bicho y pierda yo dos cartas. Eso es lo que me preocupaba. Lo dejo directamente como criatura. Robamos dos cartas. Y me dejo el maná enderezado por lo que podamos robar. Vale. Es que no sé qué tiene. Si tiene un descubrir destino, pues nada, nos revienta la mesa. Por eso estoy un poco preocupado. Pues muchas gracias, Lefu Junior. Muchas gracias y bienvenido. Sí, lo que estábamos diciendo antes es lo de las habilidades, ¿no? Que están sacando algunas habilidades. A 6-6. Mira qué buen robo. Es que vaya top deck. Este top deck vale millones.
ese top deck significa que le pegamos una paliza y de hecho creo que voy a robar dos cartas. En lugar de jugar otro rompechizos ghoul. Vaya top deck nos acabamos de hacer. Sin ese más 2 más 0 no hacíamos nada. No voy a jugar más criaturas por si tiene el temido removal masivo, ¿vale? Me guardo estas dos en mano. Sí, lo que estábamos comentando, las mecánicas que tenemos de aventuras y la nueva mecánica que van a sacar de... ¿Cómo se llama la nueva mecánica? Escape. Lo que hacen es que las cartas sean rejugables, que tu maná nunca te sobre y hacen que el juego sea menos frustrante, ¿no? Porque una de las frustraciones grandes que antes me quedaba a medias es el mana flood, el robar demasiadas tierras y no tener nada que hacer con ellas, ¿no? A ver qué dice por aquí Neo. Sí, la ventaja de cartas es una de las claves del juego, lógicamente. Sí, también lo he pensado, lo de hacer el chispazo a la bestia y haberle matado una de las dríadas, lo pensé, una de las dríadas del paraíso, perdón, que no son dríadas, son druidas. Es una cosa que se me pasó por la cabeza y al final no hice. Vale, tiene muchos bloqueadores, pero pocas vidas. Vamos a jugar esto y a robar dos cartas directamente como criatura. Pasamos del token 1-1, nos ahorramos el maná. O si sale un... algo bueno, pero no. Lo vamos a hacer con prisa y si quiere hacer el intercambio, me vale. Voy a atacar con todo. Todos los intercambios me sirven. Pensad que este es un 5-5 carroya, este es un 3-3 carroya. Los unos unos, a ver, lo va a tener que bloquear con los suyos, con sus posaderos. Decide intercambiar rompechizos rule, ¿vale? O sea que hacemos uno por uno ahí. Sí, lo de Polucranos ya lo hemos comentado, es muy tocho el Polucranos este que han sacado, o que van a sacar. Este doble block no tiene mucho sentido, sabiendo que nos hemos girado enteros. O sea, él sabe que no viene a continuación una Filoascua. No creo que tenga ningún tipo de truco, ¿no? Tiene eso... Ah, bueno, tiene el mana color de los druidas del paraíso, cierto. Es un poco lento el Polucranos ese, pero el Polucranos, pero es muy bueno. Es muy bueno, se va a jugar seguro. Y nos mata el 1-1. Vale, es que los rompechitos no los puede matar, claro. A ver, le dejamos a 2 y... Uf, la mesa ha quedado muy a nuestro favor. Ah, sí, Neo, tienes razón. Si le hacía los dos... Cierto, tienes razón. Si le hubiese hecho los dos daños a su bestia enamoradiza, le quedarían 3 de resistencia y los otros dos los habría repartido entre las otras dos druidas. Tienes razón, no me he dado cuenta de eso. Lo he jugado mal. O sea, vamos, lo podría haber jugado de otra manera. Pues sí, cierto, no lo había visto así. Habríamos matado las tres criaturas en esa jugada, en cambio le he dejado 2 vivas. Muy diferente, cierto, cierto. Pues no había caído en eso y es una cosa que seguramente se me habría pasado siempre. Así que muchas gracias por habérmelo dicho, porque lo tendré en cuenta para la siguiente. Y a ver si cojo, encuentro el mazo de Rapsolo. Vamos a mirar otra vez. Mazos. El mazo de Rapsolo no es este, sino que es este. Que sí que tiene su banquillo, efectivamente, con su Ceratops y tal. Sí, sí, sí. Arreglado. Aplicamos estilos. Vale, le ponemos unas funditas guapas. Estas que molan. Y vamos a seguir jugando. Venga, va. Esta no. A ver, Rap Adventures. Ahí estamos. Hey, buenas noches, Barbero82, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, que no he parado ni un segundo en este directo de jugar. ¡Madre mía! A mí no me gusta estar todo el rato jugando. O sea, a mí lo que me gusta es charlar.
Madre mía. Paoletto Face is the place. Ah, Paoletto Face is the place, nuevo seguidor. Muchísimas gracias y bienvenido. Madre mía. Supongo que esto es un mulligan. Esta está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y vamos a... Uf, difícil decisión. Creo que me voy a quitar el rompechizos, Bull. Ah, y hay razones para ello. Quería tener criatura de segundo turno. Quería tener removal. Y quería tener otro removal, ¿vale? Entonces... Vaya, qué buen robo, ¿eh? Ay, Dios mío. De todas maneras, voy a meter esto como 3-1 en mesa. Si hubiésemos robado esto el primer turno. Si hubiesen... ¡Ah, qué rabia! Me da una rabia estas cosas, robar justo el hechizo de coste 1 en el segundo turno. Si es una Simic Flash... A ver si contrarresta el token. Normalmente de coste 2 tienen aplacar y el aplacar ahora mismo no valdría. Así que vamos a ver si entra. Lo otro que le valdría es negar. Bien. Vale, pues pasamos turno. Le vamos a forzar el counter. Si quiere gastar el counter, que lo gaste ahora. No me importa perder el gigante porque vamos a meter una bestia enamoradiza en juego. Claro, efectivamente, como dice Benzuan, el... ¿Cómo se llama este? El Polucranos este. No vuelve tantas veces ni tan fácilmente. Porque cuesta... Hay que exiliar 6 cartas. Entonces no es pan comido regresarlo. Al final... Hemos tomado un par de buenas decisiones en esta partida y el hecho de haber salido marca mucho también el designio de la partida, ¿no? ¡Ey, Tigre Líder! Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hacía mucho que no me veías en directo, pues me alegro de que estés por aquí. Juguemos lo que juguemos, nos lo va a contrarrestar o nos va a hacer un truco, ¿no? No voy a jugar nada, yo creo. Salvo que se gire. Hombre, si se gira así, me vale. De hecho, le matamos. Dependiendo a quién bloquee, le matamos. Pues así sí le matamos. Vale, no está mal, ¿no? Ah, Manuel Tristán. Tigre Líder es Manuel Tristán. Vale, perfecto. Pues sí, hacía mucho tiempo que no te veía por aquí por los directos. Me alegro de verte. Y Faster91 también. Buenas noches, feliz año. ¿Qué tal? Bienvenido. Silfion 7 también juega. Estáis entrando muchos ahora. Bueno, a ver, ¿a qué nos enfrentábamos? A una Simic Flash, ¿no? Contra Simic Flash, ¿qué puede estar bien? Dos Ceratops. Bueno, el único Ceratops. Bueno, llevamos dos de base y otro más ahora. Me gusta esto contra la Simic Flash, ¿eh? Los choques... Uf, no veo mucho, no lo veo muy claro esto. Pues no sé. Hey, Unicat, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No sé, ¿qué quitaríais contra el Dino para matar a los lobos? Sí. El encantamiento que no se puede contrarrestar las criaturas, aunque ya haya otra... Ah, aunque ya para otra partida, vale, sí, sí. Tenemos que quitar una carta. Quizás una bestia enamoradiza. No estoy muy seguro de haber quitado esa bestia enamoradiza, pero bueno. No es buena esta mano. Tiene 5 tierras. Pero tienes dos hechizos... Venga, me robo otra. Pero tenemos dos hechizos que al menos tienen sinergia entre sí. Así que vamos a aprovechar eso. Venga ya, hombre. ¿Os parece normal que me robe dos tierras?
sea, que tenga 5 tierras en mano y me robe otras 2. Ya es mala suerte, ¿eh? Nuestro turno. Vale. Juguemos. Lo que juguemos lo va a contrarrestar. Venga, que empiece a gastar counters. No, es que si no gasta counters, al menos que los gaste. Mística Crestada es el counter que menos quería ver, porque además de counter es una criatura 3-2 en mesa, o sea que lo tiene todo. ¡Fua! Y ahora Anisa, la verdad es que nos ha pasado por encima. ¡Ey, Bernardisco! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Por fin me pillas en directo, me alegro, joder. ¡Moza, que tengo tierras! Tengo muchas tierras, sobre todo debajo de las uñas. Vale, al menos se ha girado. Venga ya. ¿Lo podéis creer? Yo no me lo puedo creer. ¿Qué hago? ¿Lo juego como criatura directamente o qué? Es que podíamos matar la mística crestada con el gigante o jugar el propio gigante y robar otra tierra a lo mejor, ¿no? Está perdida, sí. Se nos ha ido de las manos. Voy a reiniciar el juego después de esta partida porque fijaos cómo se queda pillado. Esto es cosa de Magic Arena. Creo que las emboscadas de Domri son importantes. Pero no tanto. Vamos a dejarlo así, está bien. Sí, ahí concedemos y a otra. Llevas solamente 2 semanas jugando. Me alegro de que te haya servido la serie From Zero to Hero. Ese es el objetivo, esa es la idea. Pues la otra serie, la de Magic Arena desde cero, aunque está inspirada en el año pasado, también te va a ayudar. A ver, esta mano me la quedo, aunque no tenemos rojo, porque vamos a poder meter el Druida del Paraíso en juego y como su mazo no lleva removal directo, va a sobrevivir. Ey, Pelucatos81, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Mira, además hemos robado la tierra que nos faltaba, así que tenemos Ceratops, ojo, se viene el Ceratops de tercer turno. Saliendo nosotros. Sí, esta salida es muy buena. No, el Arponador Crawl yo pensaba que sí lo iba a usar, la verdad. Supongo que no va a jugar una criatura. Para no girarse, ¿no? Y Game Over. Bueno, a ver, sí es Game Over para él. No, el Arponador Crawl es que sí me ha gustado. Me gusta llevar al Arponador Crawl porque si lo metes de segundo turno, es una criatura ya que mete presión desde el principio. Puede matar ladronzuelos atrevidos, se te pueden escapar de las manos unos ladronzuelos atrevidos. Que yo qué sé, en la carrera de vidas y ese tipo de cosas. Y ya digo, si haces mana Pelt Collector, coleccionista de pieles y tal, es un 3-2, ya digo, en el segundo turno, está bien. No me disgustaba. Es que es uno de los bichos que sí que sabes que va a entrar, que no va a comerse un counter, sobre todo saliendo tú. Así que no me los he planteado quitarlas, los arponedores Crawl, la verdad. ¿Creéis que se va a girar? Si se gira, pierde. Porque le metemos el Filoasqua. Sí, es un poco pobre quizás, ¿verdad? Usarlo contra el ladronzuelo. O sea... Vale, le dejamos bloquear. Bueno, supongo que va a bloquear al posadero. Porque sabe lo que viene, lógicamente, viene esto. ¡Ojo! Si se lo ponemos al posadero, también le matamos el emboscador de manada nocturna. Y seguimos con una mesa muy ventajosa para nosotros. Así que creo que está bien jugado de esta manera, ¿no? Es que si dejamos el lobo en mesa... Es que el Ceratops le mata. Bueno, no, ojo, con dos lobos en mesa... Es que con el Filoasqua no puedo hacer nada.
Nos puede subir el filósofo a la mano, eso sí lo puede hacer. Pero ahora ya, ya da un poco igual. Ya da un poco igual que nos suba el filósofo porque... Porque sigue siendo un 6-5 arroya tal. Y aquí acaba de perder. Sí, creo que había que matar al lobo, ¿no? Vale, genial, ahí está, ¿no? Buena partida, buena victoria. Posadero que estaba por ahí gritando Leo en el chat también. Sí, sí. Habría sido. Bueno, ojo, le habríamos dejado tiritando de vidas también, ojo, poniéndoselo al. Y teníamos dos emboscadas de Donry en mano. Vale, sale nuestro oponente, pero esta mano es muy buena. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Va a depender de a qué nos enfrentemos, pero desde luego la salida es buena. Por cierto, el otro día hice un vídeo en YouTube en el cual explicaba, comentaba, mostraba las estadísticas del canal durante el año 2019. Y no hice un vídeo sobre Twitch, porque de Twitch solamente he retransmitido un mes en Twitch, pero os puedo adelantar que ha ido bastante bien, ¿no? Él lleva Clarín Ensordecedor. Si tiene un Clarín y nos hace el 2x1, me vale. ¿Qué le vamos a hacer? Es que es así, o sea, es un mazo de control. De Twitch no se muestra, no se ha contado las estadísticas y eso, pero puedo hacer un pequeño resumen ahora rápido y corriendo. Ey, Kale, Cali, voy a decir Cali, Cali 1314, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Estoy dispuesto a aceptar incluso el 3x1. Nah, este mazo es más bien agro, es muy agro este mazo, no se puede considerar midrange. Es un mazo que trata de ganar la partida lo antes posible. Bestia buscada de cuarto, filoascua de quinto y game over, es la idea, o sea... Ahí está. Pero si robamos un bosque, estaría guay. No hay bosque. Buah, qué asco, ¿eh? Tenía el Clarín, siempre lo tienen. Podría haberme guardado en mano una criatura, pero... Vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Necesitamos un bosque. Si robamos un bosque podemos hacer cosas. Vale, vale, no es el fin del mundo. Eso significa 5 tierras y hace esto es que no tiene nada. Y si robamos otro bosque más, esto entra con prisa. Y ojo que con la emboscada de Donry le matamos cualquier cosa que juegue. Vamos a ver. Venga, un bosquecito. Un bosquecito estaría bien. O una montaña, ya me vale también para poder hacer emboscada. No, tiene que ser bosque, Para poder hacer estas dos cosas o esto. Bien, gracias. Y creo que lo que vamos a hacer es bestia buscada. Luchamos contra su caballero de la tempestad. Y luego el Ceratops cambiante a velocidad, o sea, con prisa. Y le ganamos con eso. Adivina dos. Bueno. Esperemos que no encuentre nada, aunque es probable que encuentre algo, pero el siguiente turno, ya digo, con el Ceratops con prisa le vamos a pillar. Ha dejado las dos en la parte de arriba. Mala señal, ¿eh? Bueno, está en 3 de vida.
Te digo que el Ceratops le va a pillar por sorpresa. Justo un bicho rojo no es lo que quería ver. Se ha descartado estas dos cartas y el Kenrith. ¡Ah! ¡Qué asco de vida! Quizás teníamos que jugar Ceratops con Pris y le dejábamos otro igualmente. Lo que no quería dejar el bicho vivo. De hecho, perdíamos si hubiésemos dejado esto vivo, ¿eh? Si este... No, este no. Si este bicho hubiese quedado... ¿Dónde está? El bicho... Ah, es que lo ha barajado en la biblioteca. Perdíamos ahora, nos metía de... O sea, que hemos hecho bien en matar el bicho, ¿eh? Tenemos que meter esto también en mesa. ¡Oh, que ha subido a 13 de vida! ¡Qué desgraciado! Nos mata el siguiente turno, ¿eh? 5 y 6, 11... Y 3, 14, 16, 17, 18... Nos mata. Si atacamos, nos mata. Si atacamos, perdemos. Vamos a robar una cartita, a ver qué sale. Y bueno, atacamos, si nos hace el intercambio nos vale, bueno, es lo que vamos a hacer. Pero digo que si hubiésemos jugado el Ceratops y atacábamos con los dos, él no moría. Y a la vuelta nos mataba, jugaba el bicho y le dábamos un Master de Prisa a todo y nos mataba. Aquí él gana 10 vidas, se dice pronto. Vale. Nos mata el 1-1. No pasa nada. Ha jugado ya un hechizo. Le queda solamente otro más. Vale. Le dará prisa, supongo. No, no lo hace. Pues sin el 1-1 no podemos ni atacar. Así que estamos perdidos. Si es que justo se ha robado... No tenía nada, porque ha jugado el caballero azul, que es el que normalmente no juegas primero. Pero se ha robado justo el Kenrith y el caballero rojo. Yo creo que en ese mismo turno se los ha robado los dos. Creo que podemos jugar la siguiente partida, ¿no? Porque... No vamos a perder el tiempo. Es que gana 5 vidas. No es que no va a bloquear, claro. Simplemente roba carta, gana 5 vidas. Cada turno va a robar una carta y ganar 5 vidas. Nos anula totalmente el Ceratops. No podemos hacer nada contra eso. Vale, vamos a meter las 4 lianas de ceniza. Mirad que bien vendrían aquí los Freyr. Para matar el caballero azul y para matar los Kenrith. No me parece especialmente bueno el Ceratops cambiante contra él. Esa protección contra azul está bien, pero no es fundamental, ¿no? Pues a ver, las emboscadas de Donry tampoco están mal. Es que contra ese mazo me quedan los arponadores. Las bestias buscadas están bien. Voy a dejarlo en 2 filoascuas porque lleva muchos clarines. Y es difícil que juntemos criaturas suficientes. Y voy a quitar una druida del paraíso. O quizás 2 emboscadas, 3 quizás sea demasiado. Cierto, gracias Neo, en la siguiente reinicio. Se me había olvidado. En la partida anterior estaba perdida. Hombre, si hubiésemos robado un filoascua en ese turno último... No, venga ya, pero ¿qué me está pasando? Porque todas las partidas, todas... Madre mía. Todas las partidas son así. No sé, no entiendo nada. Todas las partidas que estamos... Todas están siendo malas robas. Todas. Mulligans a 4, a 5... Todo el rato robando 12.000 millones de tierras. Venga ya, hombre, y eso, robamos otra tierra. ¡Ah! Sí, el arponador no iba mal contra sus 12 voladoras. ¿Lleva 12 voladoras? Lleva a los... Venga, ¿qué me estás contando? Hemos robado otras 2 tierras más. ¡Ey! Carito123, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido.
Es que es de chiste, y ahora me robo esto. Ay, Dios mío. Vale, que no me, se me olvide jugar montaña en el siguiente turno para poder hacer filosco. Anda, que si ganásemos esta partida. Buenas, Ventus, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. A ver, tiene en mesa triple rojo. Ay, qué asco. No sé si bloquea. Ya, pues si bloquea, vamos para adelante. Ojo las dos lianas de ceniza. Lo que pasa es que si ahora juega un Kenrith... le hemos dejado a tres, ¿eh? Ojo a las dos lianas de ceniza. Ojo a las dos lianas de ceniza. Doble clarín. Madre mía. Ah, no. Clarín más gigante aplastagosos. Pero... ¿Qué hacemos? ¿Le rompemos las inas? Sí, vamos a romperlo. Al menos que no pueda jugar dos hechizos el siguiente turno. Le hacemos daño, le dejamos a uno. Y nos queda una llena de ceniza que si juega cualquier cosa que no sea criatura le hacen un daño y muere. Y con esto, con el filoascua, al posadero le matamos. Este top deck está bien también. Ha sido buena partida. Mira que nos hemos robado. ¿Has visto lo que hemos robado? 12 millones de tierras. Hey, Grey Seven, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, tenía que romperlos. Era obvio, era obvio. ¿Qué decís? ¿Que me guarde los arponeadores? Es que, a ver, no lleva tantas voladoras. Los caballeros azules gordos esos, el caballero azul, llevará dos o tres como mucho. Y Esfinge se va cuatro. Venga, pongamos que lleva siete de esas. Y no lleva más voladoras. ¿Cuántas criaturas voy a tener en el cementerio? Venga, va. Vamos a meterlos al poner de escalón. Me habéis convencido con esa idea. ¿Qué quitamos entonces? Las bestias enamoradizas son muy endebles contra él. Voy a meter una bestia buscada más. Encima me hago una partida con ello. Y de cuarta carta, o sea, de última carta, la carta número 60... Volvemos al filoascua, tres filoascuas. Venga, va, vamos a dejarlo así. Sí, sí, lo sé, Neo. Efectivamente, el posadero 2-2 con el dañar dos veces ya ganaba. Por eso ha concedido, incluso antes de ver el más 2 más 0 que teníamos. Sí, la baraja se llama Rap Adventus porque es la versión de Adventus Gruul de Rap Solo. Y como es de Rap Solo, pues hemos puesto ahí un poquito su nombre. Bueno, mira, al final es que meto dos arponadores y me salen los dos en la mano. Esta mano es un pelín delicada, pero bueno. Me la voy a quedar igualmente. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos el segundo mana verde para la bestia buscada? ¿O buscamos el segundo mana rojo para el filoascua? Teniendo en cuenta que no tenemos ninguna de las dos cartas en mano y que llevamos tres copias de ambas. Sí, también rompe encantamientos, por supuesto. No, el rompe escudos, el bicho no, el bicho solamente rompe artefactos. ¿O a qué os referíais? Que a lo mejor me he metido ya en el chat sin saber de lo que estáis hablando. Hey, AK Panzer, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a optar por el segundo bosque para las bestias buscadas. Por una vez me hace caso el juego. Venga, vamos a ir con el 3-2 alcance. Y el otro nos lo guardamos para más adelante por si algún día podemos matar a alguna criatura voladora. Vale, aquí el problema de esta partida... Bueno, la anterior también salimos súper lentos. ¿Sabéis lo que pasa? Voy a jugar el segundo arponador crawl ahora.
Sé que me lo puedo guardar para sus voladoras más adelante, pero bueno, quizás con la emboscada de Donri y la bestia buscada tampoco importa tanto. A ver si se anima a atacar, porque si se anima a atacar nos deja vía libre a la bestia buscada. No, no se anima a atacar. Ha sido listo. Lo que vamos a hacer es jugar este como criatura y vamos a matar el gigante aplastahuesos ahora. Ahí nos hace 2 daños, bueno, no es relevante. Krasny 2, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Esto sigue vivo, pero bueno. Tiene otro gigante aplastahuesos. Pues muy bien. ¡Ah! Qué mal, ¿no? Qué feo. Quizás matar a ese Teferi no sea ninguna tontería. Lo vamos a matar ahora. Es que si no, veo que no se va a girar nunca. Prefiero matar el Teferi con una chispa y así se anima a girarse. Vale, esto son malas noticias. Esto sí que es peligroso. No podíamos hacer nada, si lo juega a pelo desde la mano, pues ahí lo tiene. Oh, qué feo. Esto es el fin. Esto es el fin. Nos mata, ¿no? Encima nos mata 8 y 6, 14. No sé, estaba pensando si alguno de los momentos lo hubiésemos jugado distinto nos habría valido. No estoy seguro. ¿Cuántos puntos hemos perdido? ¿Hemos perdido solamente un punto? No, hemos perdido los 2 puntos, ya decía yo. Hey, buenas tardes, Raymond, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Hombre, Cali1314, muchísimas gracias. Suscrito al canal a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias y bienvenido. Hey, reinicio. Oh, gracias. Gracias, Neo. Neo y Marsal, que me han avisado ahí corriendo toda pastilla, que a mí ya se me ha olvidado. Vamos a reiniciar un poquito el juego porque está yendo un poco a tirones. Y es por el juego, no es por mi ordenador, porque mi ordenador es un pepino, ya lo sabéis. Bueno, pues David Fau, muchas gracias por haber estado por aquí. David Fau, buenas noches. ¿Eh? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ya sabéis mi correo electrónico, por favor no me escribáis a mi correo electrónico personal. Que os pongo rápidamente en spam. Sí, lógico, mañana es viernes, mañana mucha gente trabaja. Así que mucha gente se irá a dormir prontito. La he liado un poco, sí. ¿Por qué me ha hecho eso Magic Arena? Porque he salido del juego y me ha pedido el correo. Gracias, Neo. Es que tengo una memoria de pez. Soy un desastre. ¿Os imagináis que yo... O sea, ¿imagináis que yo no fuese tan desastre en todo? Yo no me lo puedo imaginar. Es que no lo concibo. Si no fuese tan desastre, tan olvidadizo, tan caótico en todo... Afortunadamente tengo defectos. Y digo afortunadamente, porque si no, no sería una persona normal. Claro, todas las personas normales tienen defectos. Maldito gato. Se lo vamos a dejar vivo de momento, yo creo. No tiene mucho sentido. Y es que además hay un problema. Si no tengo unos unos, no robo cartas. O sea, no, esto no puede atacar, mejor dicho. Si no tengo unos, esto no puede atacar. Ya tiene el combo. Bueno, no os preocupéis. Tengo una buena noticia. La buena noticia es que tenemos un 5-5 con dañar 2 veces y +1/+1 el siguiente turno. Así que el siguiente turno nos lo llevamos por delante. Digo yo que tendrá removal, ¿no? Él. Pero necesita dos removal para los 1-1 o un removal para el 5-5.
Ahora sufriremos la ira del gato, efectivamente. Es el primer mazo de gatos que nos toca esta noche, ¿no? Yo últimamente no me encuentro nada de gatos. Hay gente que me dice que es todo el rato, pero yo no me los estoy encontrando. Sí, yo tengo un problema de atención y la verdad es que me rayo mucho con eso. Intento estar siempre más atento y es que me resulta imposible. Voy a pagar 2 vidas. ¿Tendrá removal que creéis? Voy a atacar con estos dos. A ver si bloquea, a ver si no bloquea. Podemos ponerle el filoasco al 1-1. Es que un removal con 2 de maná me extrañaría que pudiese matar un 5-5. A ver, de momento. De momento parece que entra. Ahora ya cuando enderece, pues sí, tendrá maná para poder matarlo. Wow, no está mal. Marsal dice que 50% Rakdos, 40% gatos y 10% variado. Eso es lo que se enfrenta, ¿no? Y que antes era 75% de gatos. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Habéis visto la película del Gran Lebowski? Pues yo soy como el Nota. Si habéis visto la película, hombre, Paco, que está por aquí por el chat, ahora lo va a corroborar. Que es su película favorita de todos los tiempos. En verdad, con esto se rompen hornos. No había caído que rompes hornos. Vamos a meterlos. Los Ceratops contra él no son especialmente buenos. Me voy a quitar 2 Ceratops. Y el Alponador Claw tampoco tiene mucho sentido contra él. Hombre, puede tener Rankle, podría tener, ¿no? Puede quitar un caballero de estos de Fronte Roca, quizás. Nah, me voy a quitar una Druida del Paraíso, porque el caballero de Fronte Roca pega 3 y se intercambia con los demonios del caos. Cobras, aceptas, snipe. Me dice que por qué no bajé la montaña. No sé qué montaña. Es que no me acuerdo. Ahí ya sí que me pillas. Ya no me acuerdo de por qué no bajó una montaña. No me acuerdo ni si tenía una montaña ni de si era útil o era necesaria. Supongo que porque no era necesaria no la he bajado. Demasiadas tierras, ¿verdad? Esa mano era Mulligan. Esta mano es muy buena. No, tampoco me voy a flipar, es una mano que está bien. Nos la vamos a quedar. Y yo creo... Uf, ¿sabéis lo que pasa? Es que me gusta la curva 2 de la Alponador Claw. Me voy a quitar el gigante. Es que es justo la única carta que tiene modo aventura. Pues me voy a quitar el rompehechizos. Espero no arrepentirme. Pero así profundizamos un poquito más en la biblioteca. Si es que no nos mata el posadero. Bien visto, Neo, tienes toda la razón. Un 3-1 contra los demonios del caos es especialmente malo porque te lo matan de un tiro. Para la siguiente partida lo tengo en cuenta. Pero es cierto, es especialmente malo un 3-1. Claro que lo que me he metido... Lo que me he metido contra él, el bicho ese que rompe artefactos, también aguanta solamente uno. Así que estamos igual. Venga ya, pero... Mana, gato, gato, horno, horno, gato, gato. Y yo solo robo tierras. Voy a robar. Es 2-1 este bicho también. Pero rompe el artefacto. Esa es la parte buena. No hace falta... No voy ni a intentar atacar. Sí, es cierto, al menos se ha quedado en 2 tierras. Es nuestra única ventaja ahora mismo. Esto está guay, ¿eh? Nos va a venir muy bien. Pero necesitamos el segundo... Oh, no concedáis porque os quedáis atascados 2 turnos. 2 turnos no significan nada. Tenía una partida muy buena él. Tenía el horno y 2 gatos. O sea, podía aguantar mucho tiempo y ganar vidas. Ha hecho el tonto concediendo. Hey, Entropy94, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí rankeando poco a poco. La verdad es que no hemos subido nada. Pero es que... Es que yo en directo juego muy mal. O sea, ya juego mal cuando estoy yo solo en casa. Pues imaginad en directo. En directo bajo mucho mi nivel y quizás eso también fue lo que lastró la temporada anterior que no llegué a Mítico. Me quedé a las puertas, diamante 1 con un punto. Y me faltaron horas porque se me acabó el mes. Bueno, ojo, se me acabó el mes el día 30. Pero es que yo el día 31 ya... El día 31 ya uno sale por la mañana, se lía cervezas y ya... Pff, ya, adiós. Sí, Faster, toda la razón. Jugamos fatal en directo. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Os reto a que os intentéis grabar un vídeo hablando a la cámara, comentando las partidas y ya más aún si le sumáis el chat, que estoy muy atento. Estoy intentando estar más atento al chat en este directo que el otro día. El otro día yo estaba muy tenso y... El día 30, en el directo aquel, y estaba muy poco atento al chat y no es como quiero hacer los directos. Quiero hacer los directos más interactivos, más charlando con vosotros que aquí súper estresado con las partidas. Esta mano es Mulligan. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque con que robemos la segunda tierra, esta mano ya funciona. Y si no, pues perdemos, ya está. Pero Mulligan a 5 es peor que esta mano. Me voy a quitar el filo Ascua, yo creo, que es un coste 6 y no... Tenemos 4 además. No, llevamos 3 copias. Oh, una White Winnie. Está... Oh, justo robamos la tierra. La White Winnie está fuerte, ¿eh? El alcohol tiene la culpa, sí, efectivamente. Efectivamente, es difícil el tema de grabarse y hablar a la vez. Sí, la tierra nos ha venido genial. Es el top deck que necesitamos. Aún así, la White Winnie es un mazo muy bueno. Yo creo que nos gana, ¿eh? Podríamos pasar a probar White Winnie. He visto, por cierto, un listado hace un rato en Twitter de alguien que está jugando a White Winnie y ha llegado a número 1 del mundo. ¿Sabéis que el oponente tiene un... Dar la alarma. Va a poner 2 tokens 1-1 y nos va a bloquear. Pero bueno, creo que es un intercambio que nos vale. Él pierde su segundo turno en hacer esto. Tampoco podemos hacer mucho ante eso y prefiero que no llene la mesa de tokens. Vale, lo va a hacer igualmente el dar la alarma. Y significa que viene a continuación un Loxodon venerado. Eso es lo que significa. La White Winnie es un mazo súper sencillo. Siempre funciona igual. No sé muy bien qué hacer. Creo que vamos a robar una carta. Directamente ya este turno. A ver, podría esperar. Es que no, si tuviese más mana rojo, me esperaba. Pero es que con un solo mana rojo y todo tu hechizo rojo en mano, voy a robar carta y ya está. Al menos uno de los gigantes aplastahuesos se va a convertir en una carta. Vale, la bestia buscada está bien. Pero lo que pasa es que ahora hace formación inquebrantable y hace pimba. Y ya no puedes hacer nada, claro. Te pasa por encima con la formación inquebrantable. Vale, estandarte es bastante peor. Ey, Kraken, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Ah, bueno, al final no llegué a lo que estaba comentando hace mucho rato de las estadísticas de Twitch, que no las he compartido ni las he comentado porque, total, llevo solamente un mes en Twitch. Pero que sepáis que en Twitch tengo una media de espectadores de 88 espectadores en diciembre. Es decir, podría pedir el partner, porque el partner lo puedes pedir a partir de... Fíjate, es que pega de 11, ¿eh? A partir de 75 espectadores de media, y tengo ya 88, así que podría. Ah, quizás estamos obligados al intercambio. Para que no baje demasiado nuestro total de vidas. Y ahora esta segunda montaña lo cambia todo. Esta segunda montaña nos permite matar el Loxodon venerado. Yo creo que lo vamos a hacer. O no, y jugar la bestia buscada. Es otra opción. Tenemos un par de opciones, la verdad. Hay que matar el Loxodon.
Y creo que... Está complicado esto. Es que nos ha bajado ya mucho la vida. Vamos a matar al bicho pequeño. Estamos muy por delante en mesa ahora mismo. Vamos simplemente a atacar. Siguiente turno jugamos este gigante aplastahuesos o la bestia buscada, depende de lo que haga él. Se ha quedado un poquito justito ya de maná, o sea, de ventaja de cartas, de posicionamiento en mesa. No sé cómo lo veis, está chulo, ¿no? Ahora leo el chat y aquí en el chat todo el mundo, sí, matad los odontal, vale, vale, ya lo veo. Sí, claro, ya lo sé, Neo, ya sé que muchos vienen de YouTube, yo he aprovechado ese tirón, lógicamente. Hice trampas, traía a la gente de YouTube a Twitch, lógicamente. Yo ya tenía mi comunidad, entonces claro, yo para mí ha sido llegar a Twitch y besar el santo, es cierto. He hecho trampa, trampa entre comillas, he jugado con ventaja. Pero lo que es un suicidio, o es muy difícil al menos, es intentar triunfar en Twitch, digamos, triunfar entre comillas, sin tener una comunidad detrás que te haga de soporte, ¿no? Si jugamos esto, ganamos, ¿no? 5 y 2, 7, y 1, 8 y 4, 12. Venga, pues lo jugamos y atacamos con todo y ganamos. No creo que por un mana blanco tenga nada una Wade Win, y ahora mismo no se me ocurre nada, con lo cual nos pueda... Tengo letal, sí, efectivamente. Sí, lo que pasa es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que en YouTube los vídeos... Nunca los grabo, bueno, sí, algunos días sí que los grabo el mismo día que son publicados, pero muchos son grabados el día anterior o dos días antes. Entonces nunca sé si voy a hacer el directo por la noche o si no lo voy a hacer. Ojo, si juega otro más de estos nos mata este turno. O una formación inquebrantable, tiene outs. Entonces, no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, lo de ir anunciando las cosas en YouTube para que la gente se pase al directo de Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo sé. Pero... ¿debería anunciarlo? O... Epic Fail, es como yo. Debería anunciarlo cada día en el vídeo. Oye, chicos, esta noche en Twitch nos vemos y tal, pero siempre se me olvida, la verdad. Ojo que perdemos, ¿eh? Bueno, ya no perdemos. Si atacamos con este está obligado a bloquear... No estoy muy seguro. Atacamos con todo, claro. Ah, no, que este lo acabamos de jugar ahora mismo. Atacamos con este nada más. Hacemos el intercambio. Está obligado a ello. Vale. Metemos nuestro 5-5. Robamos otra tierra, por supuesto. Y... Fiche y 5-5, no, es que yo quería eliminar un matagigantes. Es que no, si le dejo vivo los matagigantes, él se espera a final de mi turno, me gira las criaturas, ataca y me gana. No podía hacer eso. Tenía que quitarle un matagigantes de en medio. No podía dejárselos vivos. Venga ya. Venga ya. Bueno, al menos sabemos que está obligado a bloquear. Con todo. Ah, ojo, que puedo poner un token. Creo que hemos perdido. Tenemos que atacar con todo. Atacamos con dos. Pone un token. Vale, no, no hemos perdido. No hemos perdido. No hemos perdido. Le da para todo. Sí, sí hemos perdido. Porque esto da maná. Tiene 4 para el token y 2 de maná para girar una criatura. Hemos perdido. ¿Veis? No podía dejar vivo los matagigantes. Tenía que atacar. Estaba obligado a ello. Por eso estaba yo forzado a atacar con la druida del paraíso el turno anterior para que él me bloquease con uno y perdiese.
Hemos perdido. Es que se ha robado todos los matagigantes, ¿eh? Salvo los cuatro, juega los cuatro. Ese era el problema, por eso yo estaba obligado a atacar. Mira, aquí es muy buena la emboscada de Donry. Va para adentro. Los choques también son muy buenos. Hombre, y viendo lo que lleva, las líneas de ceniza tampoco están mal. Venga, de momento los choques y la cuarta emboscada de Donry, ¿vale? Y vamos a quitar pues un filo asco que no es necesario. Los dos Ceratops que no son nada buenos contra él. Tampoco son tan malos, ¿no? Pero... hombre, viendo lo que lleva, vamos a meter los rompescudos. Voy a sacar los arponeadores. No he visto que lleve voladoras, ¿no? Ah, no, pero sí las va a llevar. Seguro que las lleva. Voy a dejar los dos arponeadores. Podemos quitar un par de caballeros de fronte roca. Sustituirlos por esos. La bestia enamoradiza está bien contra él. Me puedo quitar un rompechito rule, si acaso. No, los arponeadores son importantes porque lleva voladoras, lleva el hada matriarca como mínimo, seguro. Bueno, muchas gracias Marsal por haber estado por aquí, nos vemos en la siguiente. Una druida del paraíso. Ay, ya estoy quitando cartas al bulto. Pero lo que estaba claro es que los choques, el caballero de fronte rock, no, perdón, el rompescudos de Monte Ascua y el arponeador Crawl son buenos contra él, ¿vale? Lleva voladoras, lleva artefactos y lleva criaturas pequeñas, ¿no? Y la cuarta emboscada de Donry para todo lo demás. Venga, va. Ahora, tras el banquilleo, creo que... es que lleva los matagigantes. Los matagigantes son muy buenos contra nuestro mazo. Y nos han salido. Llevamos dos bestias buscadas y nos han salido las dos. O una... bueno, no sé. Nos la vamos a quedar. Porque tenemos mana choque. Y, o sea, tenemos toda la curva. Tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Y a poco que robemos algo más... pues Ángel Ojin pregunta que de dónde soy. Soy de Madrid. De Madrid, de la capital de España. He nacido en Madrid y he vivido siempre en Madrid toda mi vida. ¿Algún día me iré? Es posible. A mi pueblo en la Sierra de Ávila. Venga ya, hombre, no me fastidies. Esto no es nada bueno contra estos bichos, ahora que me doy cuenta. Es que ni lo voy a jugar, me lo guardo para alguna situación más importante, porque un 3-1 contra él no hace nada. A ver si juego algún bicho que sí podamos matar con el choque. Vale, algo que sí merece la pena matar, salvo que juegue algo más. ¿Veis cómo si lleva voladoras? Había que dejarse los bichos esos. Le voy a matar el Pegaso fiel. Que es el que más pega de lo que tiene en mesa. Y esto lo matamos con el arponador Crawl. Si hace falta, claro. Es cierto que esto en nuestro turno no lo puede girar. Porque tiene antimaleficios, una pequeña ventaja contra los matagigantes. No lo puede matar con matagigantes más que en su propio turno. Pero vamos, los matagigantes son buenos. Es que la White Win es muy buena. Debería retomarla. Seloxodon no está mal. Seguimos robando tierras. ¿Qué va a pasar el turno? Es que no quiero jugar ninguna de estas dos cartas, no aportan nada ahora mismo. Kezkak, muy mal, no te avisaba el Twitch, pues estoy enfadado. Kezkak, vale, Jordi no, Jordi Mandingora, ¿no? Es que tengo tal jaleo de nicks, de gente, entre YouTube, Twitch y Magic Arena, que ya no sé ni quién es cada uno. Hey, David Prieto Sánchez, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Si alguien ha ido entrando y no le he saludado es porque no lo he visto, porque en el chat hay muchos comentarios eso, y no puedo ver todos. Maldito mata gigantes. Es que vaya mano también, qué mala suerte. Ya hemos perdido. Ah, si lo llegas a ver habría jugado algún bloqueador, pero claro. Vale, eres Jordi, perfecto. Es que no estaba 100% seguro.
Nos ha pasado por encima la White Winnie. Venga, ya. O sea, ninguna criatura de las que teníamos hacía nada contra él, más que ser humillada. Uf, me he rayado. Llevamos toda la noche con Agrul y creo que podemos cambiar un poquito de mazo, ¿no? Ya para la parte final. ¿Sabéis qué mazo molaba? Algo que sea así dinámico, que sea rapidillo, ¿no? Por no meternos en un mazo de control ahora. Es que estaba pensando la band de aventuras. Venga, vamos a jugar la band de aventuras por cambiar un poco el tercio, ¿no? Porque llevamos toda la noche con Grul agresiva y la band de aventuras es casi un mazo de control. Sí, Entropy, la Yun de sacrificar, todo el mundo dice que es complicada de jugar. Y yo la he visto, la he dejado de ver, la gente ya no la está jugando, efectivamente. Supongo que todo el mundo va un poco contra ella, ¿no? No, Neo, yo sí sé quién eres porque tienes el mismo nick en todas partes. No me vaciles. Sí, la Bant estaba bien. De hecho, el otro día en el directo ya la probamos. Creo que ganamos la partida. La única que jugamos la ganamos. No he mirado si tengo el banquillo montado. Lo mismo no tengo el banquillo tampoco en este mazo, ¿eh? Ya sabéis, yo soy así. Ojo, es que los matagigantes, claro, en este metajuego los matagigantes son brutales. Matan Kenrith, matan Caballero de la Llama, es el rojo. Matan todos los caballeros gordos. Matan las bestias buscadas. Ojo al matagigantes. Claro, no había pensado en eso, pero es cierto. Muchas tierras, poca chicha. Esperemos que juegue criaturas muy grandes para poder matárselas con los matagigantes. Uff. 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 Es que esto es mucha ventaja. Vamos a pasar. Es que. Diréis, ¿estás loco? ¿Qué haces? Lo que hago es intentar ganar un poco de tiempo y de ventaja de cartas hasta que lleguen las criaturas importantes. Nada, debe subir el guardián de la cámara de crecimiento, ¿veis? Hasta que lleguen las crisis y cosas de ese estilo. Yo creo que el siguiente turno podemos hacer matagigantes. Nos lo guardamos el matagigantes por si juega una lo que sea. Vale, una tierracita girada en este turno no está mal. Estamos bastante mal, ¿eh? O sea, juegue lo que juegue, si juega una bestia busca. O sea, es cierto que podemos matar bichos gordos, pero si mete un bicho gordo. Supongo que hay que matar esa bestia buscada. Ha sido bueno que esto crezca tanto, la verdad. No nos ha venido mal del todo. Vale, es verde-roja. Podemos jugar la bestia enamoradiza y poner el token. O sea, poner el token y el 5-5. O podemos jugar la Nisa, enderezar esto y poner el token 1-1 y bloquear. No creo que sea una locura. Esto arrolla, por cierto, y es 4-4. Vamos a esperar un turno. Vamos a poner el token, efectivamente. Vamos a poner, no sé si 5-5. Vamos a poner 5-5 que bloquea bien. Vamos a poner matagigantes. Ponemos una buena mesa para el siguiente turno. Aguantamos un turno vivos. Y ya la Nisa el siguiente. Y además con la Nisa el siguiente turno nos da para el matagigantes también.
Ese gran Kronlich. El combo. Uf, uf. Pero no estamos tan mal, no estamos tan mal, ¿eh? Una vez que encuentre los cuatro guardianes de la cámara de crecimiento, no será el fin del mundo. Como no quiero sacar maná, por si muere esta tierra, que no sea tan grave. Pasamos turno. Ya digo, no es el final del mundo. Podemos con el matar gigantes matarle el coleccionista de pieles. Esta partida está chula, ¿eh? Va a estar muy chula esta partida. Es cierto que tiene un motor de robo de cartas ahora interminable. Pero el siguiente turno, cuando le metamos una Crasis 12-12... Madre mía. Le vamos a matar el cronista de pieles que tiene a arrollar. Vamos a esperar a ver si ataca o no ataca, a ver qué hace. Sí que ataca, sí. Lo vamos a matar. Y nos quedamos con el 5-5 este para bloquear lo que sea. Obviamente aquí vamos a sacar todo el mana del mundo. Tenemos 14 de mana. No nos mata él de un ataque, ¿no? Vale, no ha estado mal el turno, ¿verdad? Podemos bloquear. No está mal, ¿eh? No está mal esta partida. Él también tiene en mano infinitas cartas. Con el Kronlich está robando cada turno todo lo que quiere. Si le matamos a este 1-1 que tiene aquí, esto ya no puede atacar. Pero vamos, no importa demasiado, ¿verdad? Vale, decide atacar. Ah, lleva doble rojo. Va, pues la hemos liado. si lleva doble rojo... Es que significa que tiene filo ascua y nos gana. Vale. No es el peor intercambio del mundo, ¿eh? No es un intercambio que nos disguste realmente. Aquí la buena noticia es que se ha girado prácticamente entero. Eso está bien. No. Ocho y dos, 10. Venga, ¿por qué no? Vamos con todo. 13, es una 11-11. No nos mata, ¿verdad? A lo mejor me he emocionado demasiado. Ah, vamos a descartar una Nissa. Un posadero, que ya tenemos bastantes cartas. Un par de druidas de... No, la bestia no, las druidas del paraíso. Al final me he descartado la bestia.
Me ha girado, o sea, se me han movido las cartas y he girado la que no quería. No entendí muy bien su ataque. Las pone giradas las tierras la Nisa, ¿eh? No sé si merece la pena. Bueno, atacamos con todo, hace un chumblock. Le dejamos a dos. A jugar tierra girada. Vale, y podemos hacer varias cosas. Podemos jugar... Tenemos mucho maná, pero bueno. Da igual. No hace falta que juguemos nada más, ganamos, yo creo, ¿no? A ver, ¿qué estáis poniendo por el chat? Que esta partida estaba súper complicada y le he liado... Bueno, no le he liado nada, ¿no? Pero he tenido que pensar mucho, muchas cosas porque hay muchas posibilidades. ¿Tenía letal si jugaba la otra Nisa? ¿Cómo tenía letal con otra Nisa? Ah, porque ponía otra criatura 3-3. Cierto, cierto. Podría haber puesto otra criatura 3-3 con la otra Nisa, ¿verdad? Con la segunda. No lo había pensado. Vale, vamos a ver. ¿Qué lleva él? El Gram Cronlech es de las mejores cartas que tenía. La ráfaga de Ether supongo que es bastante buena contra él. Sí, tenía varias opciones y al final no he hecho ninguna de las que tenía que hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Me meto los dos vetos de Dovin? Es que solamente tiene el Gram Cronlech, ¿verdad? De que no sea criatura. Solamente hemos visto criatura, bicho, bicho, bicho. No, pero los vetos de Dovin también lleva cosas que son aventuras. ¿Llevará filo asco a queréis? No lo hemos visto. Voy a meter el cuarto mata gigantes, creo que es bastante bueno contra él. Vale, vamos a ver qué quitamos de aquí. ¿Qué quitamos de aquí? Esto no lo veo yo mucho sentido. Necesidad del pastor del rebaño. Una druida del paraíso y una Nisa. Vale, ya está. Sí, mira, justo. Churrita. Ha opinado igual que yo, metiendo vetos de Dovin y ráfagas de Éter. Es que lo veo guay. Veto de Dovin, ráfaga de Éter para pillarle sus hechizos principales. Venga, así mismo. Sí, al final había tantas opciones que por eso he estado tan callado. Los últimos 3 o 4 minutos no decía nada porque estaba pensando las mil opciones que había y no me he dado cuenta de que tenía el letal, es cierto. He miseado ahí un letal. Vale, sale el oponente, pero nuestra mano es decente. Y además me ha salido un pareado. Vamos en busca de cartas buenas. O sea, cartas de aventuras, básicamente. En cuanto nos salga una carta de aventuras, hacemos un 2x1 que ganamos. Me habría gustado poder contrarrestar esa bestia en la Moriza.
Aquí la buena noticia es que la parte buena es que podemos hacer esto. Le subimos el token 1-1. Y a ver si no tiene otro 1-1. No atacamos, obviamente, que tiene un 5-5 bloqueador. Ey, Antonio Francés pregunta que qué opino de Pioneer. Venga, 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 venga. ¿Qué opino de Pioneer? Pues que está muy bien. No se puede opinar nada malo de Pioneer. Es un formato bastante sano. Están haciendo todavía, es pronto para saberlo con certeza, ¿no? Pero es un formato que seguro que va a ir bien. Tengo que jugar la segunda tierra azul, pagando 2 vidas. Va a ser un canteo. Pero tenemos que esperar. Y... vale, eso son buenas noticias, porque ahora le podemos subir a la mano a la bestia buscada. Y no la puede... bueno, sí la puedo jugar este mismo turno. Uff. Ya son muchas cosas. Lo juega con prisa, vale. Algo de tiempo hemos ganado. Y nos comemos 3. Jugué el segundo mana azul enderezado para poder hacer veto de Dobbin. Y Ladroncelo ha atrevido al mismo turno. Simplemente esa es la razón. Vamos a pasar el turno. Y en función de lo que él haga... bueno, es que sabemos que viene la bestia buscada. Es que... nos pasa por encima. Vale. No es el fin del mundo. Vamos a robar 2 cartitas a ver qué viene. Bien. Bueno, tenemos que bloquear, ¿eh? Aquí perdemos todo. Nos pasan 7. Pero ya los posaderos han hecho ya su trabajo. No tenemos cartas de aventuras en mano. Los posaderos son más útiles salvándonos la vida. Aquí al menos hacemos el intercambio con la bestia buscada. Robamos un par de cartas, ganamos un par de vidas. Ahí viene el matagigantes, tarde el matagigantes. Estamos muertos, ¿no? No, no estamos muertos, pero casi. Ah, justo, pone el 1-1. Qué mala suerte. Sí, no, fijaos, no hemos robado nada bien. No hemos robado nada bien, pero no se puede robar bien todo el rato, claro. Es que esto es conjuro. Contra su mazo, precisamente, no es que sea muy bueno. Venga, va. Vamos a ver qué tal. No, tranquilo, Antonio Francés. O sea, el formato Pioneer ya no va a tener muchas más prohibiciones. Lo que pasa es que el formato acaba de nacer y lo han hecho mal. En lugar de sacar una lista de prohibidas de primeras, no han sacado lista de prohibidas. Entonces era lógico que en los primeros 2 meses iban a prohibir cartas. Es que era inevitable, por cómo lo habían hecho. No sé si es mejor la Crasis o la Nisa. El mazo lleva 4 Nisas y 4 Crasis. Creo que es mejor la Nisa. Es que la Crasis la podemos jugar de 2 en el cuarto turno. Venga, va. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aprovechar el maná, que no sé lo que podemos robar. Hey, Tsugumi5, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido a la comunidad. Sí, Darkaita, no sé, me apetecía cambiar un poquito y jugar Best of 3. Es que hacer todo lo mismo es muy aburrido, ¿no? Comienzo los streams todas las noches a las 10, hora de España. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves. A partir de la semana que viene vamos a mantener ese horario. Bueno, salvo la noche del Día de Reyes, que no podré, o el día 6. Pero vamos, ya en cuanto acaben las fiestas estas navideñas,
Pues de lunes a jueves haré stream de 10 a 1. De 10 de la noche a 1 de hora de España. Pues don Tranchete, ya el próximo día juego la Rack 2, porque hoy ya voy a ir cerrando en... Ya estamos a punto de terminar. A la 1 cierro como tarde. Que se hace ya muy tarde, ¿no? Y además puedo con la voz molestar a los vecinos, esas cosas. Mientras no tenga mi estudio personal. Claro, Nablack Sky, vale. Nuestro oponente no está, va a perder. Si llego a saber que robaba una Crasis. No me habría quitado la Nisa, me habría quitado la primera Crasis. Es victoria, y esto con la victoria. Super merecida. Venga, va, la última partida de la noche, jugamos una Rack 2 Sacrifice, la primera que pille, que no las tengo yo pulidas ni nada. Sí, lo sé, la verdad es que en Best of 3 es más fácil subir si eres un poquito bueno, hay menos varianza, y en Best of 1 la varianza a veces es bastante frustrante. Ah, el oponente se ha perdido la conexión. Pues menos mal, porque tampoco veía yo una mano muy buena. Vamos a buscar llanura, o si robamos algo que podamos jugar. Pues no, no robamos nada que podamos jugar. A ver, podemos hacer una Crasis de 1. Es que es una basura eso. Es que no robas ni carta. Sí, es verdad, es que, claro, como siempre juego Best of One, muchos de los mazos los tengo montados en el banquillo. Es que no sabéis el jaleo de mazos que tengo. Tengo un jaleo de mazos, todos los días grabando vídeos, todos los días mirando mil mazos, mirando en webs, mirando internet y Twitter por todas partes que se está jugando. Y al final por eso tengo la cabeza en mil cosas y se me va la olla. Por cierto, voy a soltar aquí la noticia. Y es posible que el mazo del suscriptor, que es una sección muy querida por todos y que mucha gente me la pide constantemente, vuelva en un futuro próximo. ¡Hey Miguel! ¿Qué tal? Bienvenido, nuevo seguidor del canal. Muchísimas gracias. Pues veis, el oponente ha salido huyendo, ha visto nuestro tremendo poder, ha dicho, guau, he ganado una, pero ha sido pura suerte, y ha decidido cerrar el ordenador e irse a dormir también. Pues llegas, Miguel, justo al final, vamos a echar una partidilla más. Victoria merecidísima, imparable, imparable. Pero si llevamos toda la noche ahí, no he subido nada, creo que estaba en oro 2 con 0 puntos. Lógico que no suba, madre mía, qué manco soy. Bueno, es la primera noche de Rankeds, no pasa nada. Vamos a ver si tengo un mazo Rack 2 de sacrificar por aquí montado. Mira, Rack 2 Sacrifice, ni lo voy a mirar. Como sea, venga, y así echamos la última partida de la noche. La Crasis 1-1, que ni robas siquiera. Casi la hago, ¿eh? Se me ha pasado por la cabeza. Digo, vaya, pues Crasis 1-1. Pero porque en mi cabeza pensaba que robaba uno. Ya os lo imaginabais, ¿verdad? No sé si esta Rack 2 Sacrifice lleva horno y gato, ¿eh? Lo mismo no lleva ni gato ni horno. Ah, sí, sí que lleva. Vamos con el cloacahuesos. Ojo que tenemos Diablo del Caos, Sacerdotisa... Es una Jeskai de fuegos, es mal pairing, porque te hace clarín, te mata todo y a correr. Ay, perdón. Estornudo. A ver si le pillamos... Podríamos haber hecho el número del taladro. Nah, pero podemos esperar un turno más para el número del taladro. Oh, lo juega como criatura. Pues... Podemos hacer sacerdotisa... Hey, Tarbak, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Voy a jugar un poco agresivo, sobre todo porque nos hemos quedado atascados de tierras. Le vamos a hacer sacrificar a esta criatura. Sacamos dos manas negros.
Vamos a hacer número del taladro con uno de esos manas negros, a ver si robamos carta a una tierra. Joder, no es tierra. Y metemos el gato en mesa. Madre mía, tiene dos Sarkhan y las hadas. Le voy a quitar las hadas. Y con el maná negro que nos queda, familiar, vale. Yo qué sé. Con esto le podemos hacer sacrificar un Planeswalker cuando lo juegue. La verdad es que... Bueno, tierra, esto son buenas noticias. No está perdida esta partida, ni mucho menos. No, habría bastado con no, con dejarlo con... No, ahí está bien, con un contador está bien. Dejarlo con dos le permite robar carta igualmente. Ya he visto que me hacéis clips de los fails que cometo. Vale, podemos lidiar con el primer Sarkhan. Incluso con el segundo, ahora que lo pienso. Podemos sacrificar gato y sacerdotisa. No está mal, no está mal nuestro turno este, ¿eh? Lo voy a hacer, venga, va. Es que es lo más ventajoso, yo creo. Lo que no tendría que haber girado es el mana rojo, pero bueno. Este mana rojo no tendría que haberlo girado. Vale, le matamos con el Diablo del Caos, ¿no? La Narset para poder robar carta. Sacrifica el este, le matamos el este, vale. Vale, vale. Lo que os decía. ¿Hay dos tokens? ¿Hay dos de estos del Diablo? Lo que he hecho mal es girar el mana rojo, porque podría haber jugado el segundo Diablo del Caos. Es que no me interesa descartar cartas. No voy a hacer nada, no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Casi habría preferido un segundo Diablo del Caos. Habría sido muy bruto. Pero este turno va a ser la misma historia. Es más, en este turno podemos hacer lo siguiente. Ah, nos sigue faltando maná rojo. Podría haberme esperado a ver qué robaba. ¿Le hacemos sacrificar eso? Nah, da un poco igual lo que hagamos. Venga, que sacrifique una criaturilla. Da igual a quién hagamos el daño. Al Sarkhan. Le iba a hacer el daño al Sarkhan, así le atacábamos con la sacerdotisa y luego atacábamos con estos dos. Hemos tenido suerte, yo creo. A ver, no le ha salido los fuegos de la invención, si es que los lleva. Vale, ¿qué lleva esto? Hombre, las coacciones quizás sean la mejor opción, ¿verdad? Contra él. Vamos a meter las cuatro coacciones. Esto fuera. Porque lleva cuatro reclamar al primogénito. Qué mal. Lo demás está bien, ¿no? Lo típico. Vale, vale. Yo creo que lo demás está bien. Algo más que veis que podemos meter. A lo mejor se va a meter catalejos. Pero esto también mata artefactos.
Carnicero. El carnicero del terror lo ves también tú, de Arcaita. Yo no lo veo claro contra su mazo. Porque es muy agro el bicho, quizás. Pero ¿qué quitaría de esto? Las sacerdotisas nos han venido bien. Yo no pensaba que fuesen a ser buenas, pero sí que nos han venido bien. Lo voy a dejar así esta partida, ¿vale? Y luego la siguiente lo vemos. La coacción seguro. Yo pues la última partida para cerrar la noche no ha estado mal, ¿eh? Esa... Oye, qué malo soy. Me siento fatal porque he estado como 2 minutos así, pensando. Mi cerebro no iba. Esta mano no es buena, pero no es mala. O sea, segundo turno, tercer turno Chandra. O sea, segundo turno esto más esto. Y luego la Rankle. ¿Con qué sobrevive una Rankle? Tenemos que buscar mana rojo. Vale, no está mal, no está mal. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos ya a ese Teferi? ¿O hacemos sacerdotisa más horno? Yo lo voy a hacer sacerdotisa más horno. Porque el siguiente turno con la Chandra. Con la Chandra y la sacerdotisa. Le podemos matar si juega una criatura, la matamos. Vale. Depende de lo que él haga, ¿eh? Y la Chandra por sí misma también mata al Teferi. Aunque nos mate la sacerdotisa, es lo que quiero decir. Aunque bueno, o sea, el Teferi va a morir, ¿vale? Tenemos toda la mano y lo mata. Mucha ventaja de cartas. Pues no lo veo nada claro. A ver, lo que sí que hacer es ya sacar aquí mana negro de la biblioteca, que hay mucho. Siempre que hace daño de combate a un jugador, ¿vale? No cuenta el matar a un Planeswalker. Así que ahora mismo la Narset no, o sea, la Rankle no es exageradamente buena. Veamos con la Chandra. Hey, la notificación que se me ha pasado. Joan Seguimarch, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. No sé qué matarle. Set fuera, que no podemos robar cartas mientras esté en juego. Y el Teferi lo podemos matar el siguiente turno. Venga, va, hacemos esto. Y ahora sacrificamos uno de los tokens. Venga, va. Me he rayado mucho con esta jugada cuando tampoco era tan complicada. Sí, otra opción habría sido meter Rankle y matar a Sanarset, pero es que Rankle puede dar más la sorpresa en algún momento más crucial, yo creo. Ahora veremos, ahora veremos. El problema es que tiene ya el... Es que mira que nos ha metido 4 coacciones y llevamos también 4 números del taladro y aún así ha jugado lo que ha querido todo el rato. Los fuegos de la invención, tal cual. Vale, esto está bien.
Oh, nos mata la Chandra. Se lo vamos a hacer pagar. Lo va a pagar muy caro. ¿O no? Nos ha hundido, ¿eh? Esa que nos mata la Chandra. Vamos a matar al Teferi. Vamos a hacerle un dañito a ese Sarkhan. Y el siguiente turno. Siguiente turno vamos a ver si los estragos de Angrath le pillamos. El Teferi es basura, sí. O sea, ya no le aportaba mucho. Más que, bueno, la carta que roba cuando lo. Y sube un permanente a la mano. O sea, es decir, ya tenía tres contadores, ya era el momento de quitarlo de en medio. Creo que tenemos la partida muy en nuestra cuenta. O sea, muy en nuestra contra. Porque le ha salido todo. Le han salido los fuegos de cuarto. Tampoco nos ha tirado ningún removal, ¿no? Pero bueno, Narset, Teferi, fuegos. Los que no hemos sido muy explosivos hemos sido nosotros. Nos sube esto la mano. Vale. Lo bueno es que si ahora pone dragón 4-4 lo podemos matar con los estragos. Vale, no es el fin del mundo entonces. Vale. Tenemos que robar un maná para poder hacer Rankel. Esto no sé por qué lo hace ahora en lugar de esperar a saber qué hacemos nosotros, ¿no? Si robamos un maná y podemos hacer estragos más Rankel. Es que la Rankel no sirve de nada si tiene una criatura. Nada, hacemos que sacrifique a la criatura. Metemos el gato, metemos el horno. Y yo creo que lo suyo es matar el Teferi ahora que podemos, porque el Sarkhan no lo vamos a poder matar ahora mismo. Y tampoco. Bueno, con el más uno. Sí, lo convierte en un 4. Se convierte a sí mismo en un 4-4, no importa demasiado. Venga, va. Ahora no puedo poner otro dragón, ¿vale? Y esto va a ser con tres contadores, ¿vale? O sea que Rankel lo mata en el siguiente turno. Y tenemos un poquito más de mesa con el horno y el gato. Creo que es lo óptimo. Quería jugar una última partida rápida y me he metido aquí en un embolado con este mazo. Nos ataca un emparejamiento muy complejo. Tiene las de ganar, ¿vale? Porque tiene 5 cartas en mano. Y puede jugar dos de ellas por caras que sean en cada turno. Vale, y aquí busca Catalejo o busca, yo qué sé, mil cosas le dan la partida prácticamente. Vete a lo que tiene en el banquillo, puede tener de todo, una Chandra. Pues la Chandra significa Game Over. Claro, por eso he matado al Teferi, para que no fuese un 4-4. A ver, la buena noticia es que le matamos la Chandra o el Sarkhan, ¿eh?, el siguiente turno. Porque esto es menos 3, ¿verdad? Ah, hace el más 2. Interesante. Pues no pensé que fuese a hacer el más 2. Buena, ¿verdad? No sé por qué por un momento he pensado que no iba a volar, que a lo mejor no volaba. Bueno, ojo, no está perdido esto, ¿eh? No está perdido porque el daño de la Chandra. Uf, lo que pasa es que, bueno, venga, va. No hay más remedio.
hacemos? ¿Le bajamos esa chandra? Al menos que no se vaya al infinito. Si hace menos 3, se queda en 4. Es que esta chandra nos mata... Venga, va, vamos a matarla. O sea, vamos a dejarla... No me estoy explicando. Vamos a dejarla en 6 contadores para que si hace el menos 3, si hace el menos 3 con la chandra, podamos matar luego con Rankel. Esa es la idea, ¿vale? O sea, va a hacer el menos 3 seguro, ¿vale? Pues que a la vuelta con Rankel la podamos matar. Esa es la idea. Sí, podría haber dejado la sacerdotisa enderezada para luego sacrificar a las dos criaturas. Robo una carta, le hago perder 2 vidas. Pero si hace el menos 3, si le dejo en 6 contadores de alta y hace el menos 3 ahora, la Rankel lo mata. Por eso lo he hecho así. Esa es mi razón. O sea que había una lógica detrás de atacar con los 3. ¿Veis? Ahí está el menos 3. No es el fin del mundo. No hacía falta que sacrificase el gato. Podría haber sacrificado cualquiera de las otras dos. Pero bueno, ya está hecho. Incluso podría haber devuelto el gato. No, porque los exilia, ¿verdad? No, no los exilia, lo exilia al menos X. Podría haber jugado el gato y haber dejado que muriese y haberlo devuelto otra vez. Ahí, venga ya, otro Sarkhan. Behold. A ver, si robamos justo una anticriatura, si matamos a este dragón, le matamos la chandra. Venga, ya contra la segunda chandra ya paso. O sea, porque aunque tuviésemos el milagro de robar una anticriatura, matar a este dragón, matar la chandra, tiene luego otra chandra más. A ver, entonces. Ojo. Esto con sus dragones no es malo. Con el carnicero podemos ser más agro. No lo hemos visto ni un solo removal, ¿no? Ah, ¿qué hacemos? ¿Quitamos las sacerdotisas? ¿Y metemos carniceros de la hora del terror para ser más agresivos? ¿O metemos reclamar al primogénito para quitarle esos dragones? Pero de los dragones quizás no sea mala idea, ¿eh? Le abrimos con una partida, a lo mejor quitándole uno de ellos y luego sacrificándolo. Me parece demasiado arriesgado. Bueno, vamos 1-1, ¿eh? La cosa está ahí. Saliendo nosotros tenemos ventaja. Es que le ha salido perfecto, ¿eh? Él ha tenido todo en cada momento en esta partida. Y nosotros no tenemos nada. Nada de nada. Pero salimos de coacción, que nos la podemos guardar incluso para el segundo turno. Voy a hacer la coacción en el segundo turno. Seguro que robamos criatura de segundo turno ahora. Bueno, aunque saliendo nosotros, la podemos hacer de cuarto turno perfectamente. Lo importante es quitarle... Nada, vamos a hacerla ahora. No voy a esperar más. Pues, uff, dos Teferis, los fuegos y los traer los sueños. O sea, ¿qué hacemos contra esto? Le voy a quitar los... Es que me río solo de decirlo. Le voy a quitar los fuegos. Dos Teferis, no valía quitarle nada. Sí, las sacerdotisas no las puedo aprovechar demasiado bien. Joder, es que nos hemos robado 3 tierras seguidas. Ahora lo hace Teferi, nos lo sube a la mano y hemos perdido toda la partida ya. Ah, qué mala salida. Quizás teníamos que haber hecho Mulligan. La mano era malísima. Vale. Ojo al combo, ¿eh? ¿Creéis que jugará el segundo Teferi?
Le voy a meter esto ahora, le podemos jugar una coacción incluso con la Chandra. Es que esto es con no token, ¿verdad? Vale, es con no token, o sea que el segador de medianoche no funciona con, no hace combo con la Chandra. Le quité los fuegos, ¿verdad? Sí, le quité los fuegos. Mira que la mano era muy buena, en cualquier caso tenía extra los sueños, dos Teferis, un Clarín y le quitamos los fuegos pues porque es la mejor carta. El robo de la Chandra no ha estado mal, al menos sabes que vas a ir metiendo presión. Ya os digo, en esta situación quizás sea mejor jugar incluso la coacción. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos fallado la coacción? ¿Qué ha pasado? No la hemos fallado, ¿no? A ver, ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no he podido jugar la coacción? No sé qué es lo que ha pasado. El Teferi... Ah, que he hecho mal. Sigo sin verlo. O sea, que podría haber hecho esto al revés, haberle hecho... sacrificar el Teferi y luego haber hecho la coacción y lo he hecho justo al revés. Esto es a velocidad instantáneo. Vaya fail. Bueno, puede que no sea súper relevante porque al fin y al cabo habría puesto dos tokens, le habría hecho dos daños y ya está. Así que hemos ahorrado dos daños. Sí, sí. Esto lo hace a velocidad instantáneo. Pensé que era hasta el final del turno. Puedes jugar instantáneo conjuro de tu cementerio hasta el final del turno, que es lo habitual. Es lo habitual en este tipo de habilidades. No, no, la cuestión es eso, que esto te permite jugarlo, pero es a velocidad instantáneo. Como lo tienes que jugar. Ese era el fallo. No es que no haya hecho objetivo o no tal, no, no. Me ha hecho el Teferi, que no me permite jugar instantáneos, y esto lo hace como instantáneo. No lo sabía. No lo sabía, fail mío. Bueno, no es el fin del mundo tampoco, ¿eh? Lo que me fastidia es que sí le podríamos haber hecho la coacción y no la hicimos. Podríamos haber hecho la coacción y no hicimos la coacción. Le habríamos quitado alguna carta. Bueno, le habría quitado, de hecho, el extra de los sueños. ¿Veis? No habría encontrado esos fuegos de la invención ahora acompañados de un caballero de lo que sea. Es la primera vez que la juego y, claro, ahí he pecado yo de novato. Aquí robamos dos cartitas frescas, ¿eh? Vamos a robar antes de... para no pillar demasiado daño innecesariamente. No estamos perdidos, ojo. Tenemos mucha ventaja de cartas. La coacción la puedo seguir jugando. No le quiero dar cartas. Bastante crema tiene ya él en mano. Sí, la explicación no es esa, efectivamente. Chandra, o sea, Teferi lo que dice es que solamente puedes jugar hechizos cuando puedas jugar un conjuro. Y como esta habilidad es con la pila con habilidades, o sea, es decir, no es cuando puedes jugar un conjuro, entonces por eso no puedo jugar hechizo, ¿verdad, Neo? Eso sería la explicación un poco más correcta, ¿no? Hey, buenas, Ángelo Rednik, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos mal con el ranqueo, vamos a ir sufriendo. No hemos progresado mucho esta noche, pero bueno, ha sido una noche tranquila. Es la primera noche de ranqueo del mes. Tenemos todo el mes por delante, así que no hay mucha prisa. Tenemos buena mano, de todas maneras. Entre la Chandra, la mesa que tenemos, los estragos de Angra, el horno de la bruja y el gato. Estamos bien. A ver qué se puede buscar con estas hadas. Que le pueda remontar la partida, claro, porque está bastante por detrás.
Estamos jugando Rakdos de sacrificar. Uf, saliría, qué asco. Afortunadamente, se la vamos a hacer sacrificar. Si nos hace robar dos cartas, tampoco es el fin del mundo. Sí, lo ha hecho. Pero se la matamos con la Chandra, ¿eh? Ojo. Vamos a matar a esa Chandra de esta manera. Creo que tres estragos de Angraz en mano están bien. Sacrificamos los tokens para tener tokens de comida. Sí, esta partida pinta bastante bien, la verdad. Y podemos pasar el turno. Y ya recuperaremos el familiar del caldero después. Podemos pagar vidas tranquilamente con el castillo de Nimbo Oscuro, porque tenemos muchos vamos a tener muchos tokens de comida de sobra. Pues él se va a quedar muy atrás. Gracias a este triple estragos de Angraz. Creo que vamos a ganar, sí. Salvo que... salvo que haga alguna de estas. Que ya encuentra lo que quiera, lo que necesite. Seguimos teniendo la coacción. Bueno, y otros estragos de Angraz. La Chandra permite jugar hechizos desde el cementerio. Ay, perdón. Vale, Narset. No es mucho problema, es en Arsed ahora mismo. Porque ya ha jugado además dos hechizos este turno. Le podemos quitar el Sarkhan, si queremos. Con la coacción desde el cementerio. Pero no va a hacer falta. Prefiero dejar que juegue el Sarkhan tranquilamente. Vamos a matarle, yo creo que Narset. Que si no la convierte luego en un 4-4 con el Sarkhan, nos ataca. Y me quiero guardar los estragos de Angraz de momento. Sacrificamos los tokens de... Sacrificamos uno de ellos al menos. Y nos quedamos el gato. Vale, y pasamos turno. Sí, cierto, cierto. Efectivamente, si Narset la dejábamos viva, luego con el Sarkhan nos mataba... Nos mataba esta Chandra. Vale, creo que ya hemos las de ganar, ¿eh? Esto pinta bastante bien. Primer hechizo, nos sube esto a la mano. Podríamos incluso sacrificarlo y evitarlo. Lo voy a sacrificar para que nos robe. Es que tengo tres estragos de Angraz. Uf, otra Narset, qué rollo. Ahora vamos a robar carta con esto. Al final los fuegos de la invención son un poco contraproducentes porque llega un momento en el que él puede jugar más de dos hechizos por turno y no se lo permiten. Buen robo este, ¿eh? Voy a sacrificar un token de comida que tenemos muchos. Y sí, aquí prácticamente se nos pone esto muy a nuestro favor. Le voy a atacar a él, porque le hacemos muchísimo daño. Le va a hacer sacrificar cosas porque... A ver qué es lo que sacrifica. He pensado una cosa, que vamos a sacrificar ahora a otros dos permanentes más. Vale, pues le vamos a hacer el daño a esa Narset.
Y ponemos token de comida. Le hacemos otro daño al set. Mejora el cloacahuesos. Pasamos turno. Tenemos la partida prácticamente ganada. Fuera Narset. Y sí, por fin el diablo es cierto. ¿Cuánto mazo hemos robado? Hemos robado casi medio mazo, es el primer diablo que sale. Uf, justo la Chandra. Pero no es el fin del mundo, de todas maneras. De hecho, creo que casi merece la pena ir a por su total de vidas. Venga, sacrificamos el gato. Lo devuelvo al juego para que muera otra vez. Sacrifico un token de comida para ganar 3 vidas. Muere el gato, devolvemos el gato. Bueno, cuando juegue su siguiente hechizo, claro. Gana otra vida, sube a 8. Devolvemos el gato. Esto está complicado, ¿eh? Le hacemos sacrificar una criatura. Le podemos matar todo, básicamente, ahora mismo. La cuestión es... La cuestión es cómo lo hacemos. Supongo que no nos importa demasiado la Chandra esa. Así que vamos a ir a por su... Vamos a matarle ese Sarkhan, eso sí. Y la Chandra la dejamos viva. Porque el menos... El más 2 de la Chandra ya no nos importa. Tenemos vidas infinitas. Bueno, podemos hacer a sacrificar y robar carta. Vamos a robar carta ahora. Venga, le pasamos turno. Bueno, sacrificamos uno de estos. No sé si lo estáis viendo bien. Es una partida bastante liosa, ¿no? No está siendo una partida fácil de jugar, ni mucho menos. Le hemos dejado a 6 de vida. Tiene a la Chandra. Puede hacer el menos 3. Pues que lo haga si quiere, pero pierde la Chandra. Vale, sabemos que tiene un reino carcelario, pero no es muy útil ahora mismo. Bueno, sí, por la Chandra, pero... Solamente eso. Otro Sarkhan. Not bad, my friend. Sube a 7. Pero. Otra Narset. Madre mía, la de Prince Workers que tiene. A ver qué encuentra con ese Narset. A ver si falla y no encuentra nada. Madre mía, yo quería hacer una partida rápida. Vale, pone un dragón. Pesadez. Oh, hace X igual a 2. Venga, sacrificamos gato. Lo devuelvo. ¿Y qué ha pasado? Ah, que le he hecho 2 a la Chandra, no me he dado cuenta. Pensaba que le estaba haciendo dos a... Estaba... No, claro, estaba haciendo dos a... A la Chandra, claro. ¿A qué se lo iba a hacer? La robamos. Una Rankel.
Y la iba a matar ahora atacando. No, no la iba a matar atacando. Si lo sabéis que lo iba a hacer, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? Maldita Narset. Malditas habilidades estáticas de los malditos Planeswalkers. Siempre me la lían. Ya va. Joder, cuánta ventaja de cartas. A ver si se le acaba el mazo. Nada, le quedan 29 cartas todavía. Eso es malo, ¿vale? Ha encontrado unos fuegos con la Narset. Pero ahora tiene que extraer los sueños, primer hechizo. Joder, con la Narset. Vaya fail. El Ugin sí que es un problemón. Y es solo el primer hechizo de los dos que va a jugar. La cantidad de vidas que ha ganado con esta tierra, ¿eh? Habrá ganado 10 o 12 vidas. Se nos va a acabar el tiempo. Le quedan 15 y me quedan 8. Ojo, me quedan 8 minutos. Joder, qué rabia esta tierra. He perdido la carta extra que iba a robar. Y ya no voy a poder robar el siguiente turno tampoco. Qué fail. Bueno, hacemos 4 daños con el gato, ojo. Si robamos un diablo ahora mismo, ganamos. Qué rabia no haber robado carta con este castillo. Creo que le hemos ganado de todas maneras, ¿no? Si atacamos con todo. No, no le matamos, pero se queda a 1. Sí, esta vez no nos robó, tranquilos. Se va a buscar algo contra el horno. Pero claro, ya son 2 hechizos. Las hadas más lo que busque. Así que a lo mejor le ganamos. ¡No! Venga ya. Qué asco de partida. ¿Quién fue el que me dijo que jugase la Rakdos la última partida? Porque... llevamos media hora aquí jugando esto y encima vamos a perder. Y le hemos dejado a 3 de vida. A 1 de vida le hemos dejado con los dos gatos. Con el gato. A 1 de vida se quedaba. Bueno, es hora de la coacción. Bueno, no está perdido, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor perdemos por tiempo. Bueno. No tiene nada que sea muy bueno, la verdad. Voy a quitar el clarín por quitarle algo, pero daba un poco igual.
Venga, bloquea como quieras. Vamos a robar una carta extra este turno. Nos quedan 29, ¿eh? Le quedan 23. No creo que vaya a morir por mazo. ¿En serio hace ese bloqueo? Es el peor bloqueo que podía hacer. No roba la carta y nosotros el gato lo podemos recuperar. Oh, interesante. Y le hemos quitado justo el clarín, ¿verdad? Bueno, le hemos quitado el clarín, pero tiene el reino carcelario a esta sacerdotisa. Nos quedan 5 minutos. No vamos a ganar por tiempo. Sí, ya lo sabía, que cuando el tiempo llega a cero pierdes. Desgraciadamente ya lo sabía. Que he buscado un... Venga, va, fuera. Fuera porque el Nicol Bolas es demasiada ventaja de cartas. De todas maneras, solamente puedo jugar dos tiros por turno y no nos daba tiempo ya a ganar la partida. Así que, bueno. ¡Ah, qué rollo, qué infierno de partida! Bueno, pues nada, me lo he pasado bien. Ha estado bastante bien. Yo creo que ha sido un buen directo, ¿no? Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Por ejemplo, Neo, que siempre está desde el minuto 1 hasta el final. Sí, sí. Ah, vale, que se lo explicabas a otro. Vale, gracias, Ángelo, de todas maneras. ¿Y cómo se decide quién gana? No, cuando se acaba el tiempo, el que se le ha acabado el tiempo pierde la partida y ya está, pierde la ronda. Se acabó. Game over. Ha robado muy bien el... Sí, puede ser, ¿no? Es que ha habido varios turnos que han sido todo el rato... Todo el rato. Sarkhan, Narset, Teferi, pum, pim, pam, pim. Mucha... Pero nosotros también hemos robado bien. Yo no me puedo quejar, ha estado bien. A lo mejor algún demonio del caos más nos habría podido dar la partida. Le hemos dejado 3 de vida al final. Pues sabéis el... le hemos dejado a 1. ¿Sabéis el turno que hemos perdido? El turno ese que hice menos 2 con la Chandra para tirar la coacción. Falló el hechizo porque había un Teferi. Y ahorré 2 de daño. Si hubiese puesto 2 tokens, si hubiese hecho 2 daños a él, habríamos ganado con ese ataque. Visto en perspectiva, hemos perdido por esa jugada. Bueno, me lo he pasado muy bien, de todas maneras. En 24 horas este vídeo queda resubido a YouTube, así que estad atentos a él. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat apoyando la transmisión, apoyando el canal, a todos, a J. Moreno, a Kezka, a Castar, Witchrick, a Ángelo, a Miguel, a Neo, por supuesto, a Paco se habrá dormido ya, a Entropy, a Don Tranchete, bueno, un poco todos los que estoy viendo por aquí, ¿no? A David, buenas noches, a Nablack Sky, buenas noches también. A todos, muchas gracias a todos. Ay, seguiremos más el próximo día, que será... Hoy es jueves, pues ya el lunes. Si el lunes no es festivo, ¿qué es el lunes? El lunes es 6, el lunes es festivo. Pero el martes 7 ya no es festivo, así que martes 7, miércoles 8, jueves 9, en principio habrá directo, ¿vale? Martes, miércoles, jueves de la semana que viene en Twitch. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.